Según Angustio Hoy, Mango Mangodiego Gaurko Udalbacharí. Como saben, eh, y hoy con más razón que nunca, porque se trata del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, este ayuntamiento y esta corporación vuelven a hacer un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista. Son 40 ya en el Estado en lo que va de año. Y la última, ayer concretamente, una mujer de 26 años en Fuenlabrada. Por tanto, les voy a pedir que se pongan de pie para poder hacer ese minuto de silencio y posteriormente leer la declaración institucional. De sentarse. Como decía, hoy celebramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y, una vez más, desde este ayuntamiento, nuestra máxima condena a cualquier tipo de actitud, de comportamiento y de agresión machista, especialmente aquellas agresiones que acaban con la vida de, de las mujeres, como, como es el caso de estas 40 mujeres que han perdido la vida durante. ...estos eh, últimos meses como consecuencia de la violencia machista. Y por todo ello, para garantizar también la aplicación del Convenio de Estambul... ...el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realiza la siguiente declaración institucional... ...comprometiéndose a dar pasos hacia la verificación de los estándares de calidad... ...y del grado de cumplimiento de las medidas recogidas en el convenio... ...así como en otras normas internacionales, estatales y autonómicas en esta materia. Algunas de las medidas concretas son las siguientes, que pasó... A enumerar. Primera, referir la violencia contra las mujeres al marco de los derechos humanos. Megarrena, emacumen contraco indar quería mota desverdiña que identificasea, et au regiteco dinámica, pulchacea, normalización, es macro, sein, micro, erasoac, salatus. Tercera, incluir dentro del concepto de violencia contra las mujeres y las niñas la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas la violencia sexual en sus diversas manifestaciones la mutilación genital femenina y el acoso sexista cuarta recoger los datos estadísticos detallados pertinentes a intervalos regulares sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del convenio Bosgárrena género arenicus eta aren indarkeriaren esparruko prinzipio nagusi giza. Sexta, atribuir a las mujeres que enfrentan violencia un rol central en la evaluación y el seguimiento de los programas como titulares de derechos. Zazpigarrena, emakumen intimitate eskubidea esartzea, arretako bide osoan. Octava, hacer referencia expresa a los derechos de la infancia frente a la violencia, y en concreto a los derechos de las niñas. Novena, reconocer la formación de las y los profesionales de la atención como una obligación y no solo como una acción de sensibilización. Amargarrena, gizarteak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta borrokatzen laguntzea sustatzea. Perrintasun politikak sustatuz eta eraso matxisten kontrako protokoloak indartuz edo martxan jarriz eta gizartearen erantzun soziala sustatuz. Undezima, Impulsar la coordinación interinstitucional poniendo en marcha protocolos locales a fin de mejorar los servicios de atención e impedir la doble victimización de aquellas mujeres que enfrentan violencia. Amabi ama mugimendu feministarekin eta emakume elkartekin, elkarlana bultzatu. Amairu garrena, gai honetan beharrezkoak diren neurrien finantzak eta bermatzeko mekanismo zehatzak esartzea. Decimocuarta, el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en colaboración con los grupos feministas y de mujeres locales, seguirá reforzando el protocolo contra actuaciones machistas, activando para ello los medios económicos y técnicos que sean necesarios. Decimocuinta y última, desde esta institución, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha feminista, que implica a hombres y mujeres, como vía o herramienta principal para la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y sin violencia. Finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se suma a las movilizaciones convocadas para el 25 de noviembre e invita a toda la sociedad a que participe. Tan es así que a las 12 menos cuarto haremos un receso en el Pleno Municipal para poder acudir a la concentración que se celebrará en el Palacio Foral a las 12 del mediodía. Leída la declaración institucional, pasamos ya al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2016. ¿Algún corporativo tiene alguna cuestión que mencionar sobre este acta? No, por lo tanto, la aprobamos por asentimiento. Ya en la parte resolutiva de la Comisión de Participación, Transparencia, Centros Cívicos, Igualdad y Cooperación, recibimos un punto, el segundo, que es la aprobación inicial de la modificación del reglamento orgánico de participación ciudadana. ¿Intervenciones al respecto? Señora Martínez. Buenos presidente, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Solamente unas palabras para agradecer a el trabajo realizado por todos los grupos en, en esta aprobación inicial de este reglamento orgánico de participación ciudadana. Es un trabajo que, como digo, ha sido fruto de, del acuerdo. Eh, fue aprobado por unanimidad en la Comisión y, y supone un paso más en el potenciar o la potencia en el. el eh, en la pot aumentar la potencialidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones de este ayuntamiento. Quiero recordar que esto es una acción dentro de otras acciones que ya hemos puesto en marcha, que se están eh, realizando, como son los ausagones, el, el cargones, la incorporación del turno popular a, a este pleno sin que esté vinculado a ninguna moción, del que hoy vamos a tener una, una primera sesión. Y, como he dicho, repito mi agradecimiento por este acuerdo, por este consenso y por esta forma de trabajar. Muchas gracias, señora Martínez. ¿Alguna intervención más? No, no habiendo intervenciones, procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, tercero, procede del Centro de Estudios Ambientales y es una modificación de la designación de miembro del Consejo Rector del Centro de Estudios Ambientales. Señora Secretaria General. Sí. Se procede a sustituir a doña Leticia Comerón Refojos por don Alfredo Iturricha Yaniz. Muchas gracias. Procedemos, por lo tanto, a la votación de, de este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, el cuarto, viene de una modificación de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu en la designación del miembro del Consejo Rector. Señora Secretaria General. Sí, en este caso se sustituye a don Alfredo Iturricha Yaniz por don Iñaki García Calvo. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de toda corp la corporación. Ya pasamos a la parte de control realizada la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Atendemos el punto sexto del orden del día, que es una moción de la asociación Saspiga-Renalaba. Quiero mencionar que es la primera vez en este pleno municipal que podemos tener una celebrar en este caso y discutir una moción directamente presentada por el turno popular, que también supone un avance cualitativo en la participación de la ciudadanía en los asuntos locales, algo que de verdad nos tenemos que felicitar todos. Y sin más, le doy la bienvenida al señor Pérez y su acompañante. Les pido que se identifiquen y que, evidentemente, presenten su moción. Ba, mila esker, egun hon guzti egi. Eh, e, nere launa da, eh, Jose Manuel Calvo, da, eh, zolkartekoa, eta bestea ezin du etorri eh, eh, Antonio Armentia, badago, aizorik. bueno está ya marcha honesta, de cabo comisión de torillas de la bueno en principio os quería comentar el bueno el tema de la propuesta que hacemos viene derivada de un tema que es bastante largo ya en el tiempo en el 2012 ya presentamos una propuesta dirigida a la corporación y contó con el apoyo ya en el 2012 con una moción de que aprobaron eh, PNV, PS, Euskadi, Cosquerra y Bildu, en donde se pedía eh, que esta infraestructura, en la medida que se había abierto la nueva estación de autobuses, eh, se consultara con la ciudadanía para, para poder tomar una decisión sobre la, la conveniencia de, la, de una utilización o de otra. Eh, nosotros en ese tiempo bueno hicimos varias asambleas vecinales para eh, pulsar la opinión de la ciudadanía, En una de las asambleas, eh, pues, que fueron de 53 personas, se pues, estableció pues, una serie de propuestas para que se sometieran a, a la opinión del vecindario y, y fundamentalmente las resumimos en tres eh, propuestas. La primera era la que estaba llevando a cabo el PP en concreto con, con convertir el centro en, una, en un espacio exclusivamente para, para niños y niñas, eh, algunos con eh, asistidos y tal. Eh, y eh, la segunda, otra parte del vecindario, planteaba que, que se debía echar ese edificio, dejarlo como un parque como era anteriormente, teniendo en cuenta que esta era una situación provisional que había, había durado ya 20 años. Y en tercer lugar estaba la propuesta que concitó mayor apuesta a, a aprobación, que era dedicar una parte a ludoteca, la, mirando desde Los Herrán a la parte izquierda y la parte derecha a centro sociocultural en general. Eh, eh, hicimos una, un buzoneo de 3.300 eh, bueno, hojas en los buzones de la zona y alguna, alguno de la calle de Logroño también. Y, y en total, en, esta, en, la, en el resultado de esta… Eh, en, vamos a ver, que era una consulta, una, una encuesta más que una consulta, pues obtuvimos el siguiente resultado, pues que el… el el Centro Sociocultural, eh, o sea, Ludoteca y Centro Sociocultural eh, lo aprobó el 46,8%, el que se tirara del edificio el 38,48% y el que se quedara como un, te un tema exclusivamente para niños y niñas el 16,64%. Tuvimos un debate inmediatamente después, en el 2012, pero luego hicimos también otro debate en vísperas de las elecciones municipales de, est de esta legislatura. Y bueno, en, en ese debate, que asistieron 63 personas eh, a ese debate en la Iglesia de la Esperanza, pues los grupos políticos eh, eh, PNV, PSE-EE, Querra y Bildu se comprometieron a que efectivamente se hiciera un, una consulta a los, a los vecinos y vecinas de la zona para eh, decidir en qué se, te, se quedaba resuelto este, esta infraestructura. Eh, luego, eh, pues, concretamente el 10 de agosto de 2015 hubo unas declaraciones. Hoy abre el parque infantil habilitado en la vieja estación de autobuses. Y luego, poster, eh, eh, posteriormente, después de ya más de un año y medio de infrautilización, porque es así, infrautilización lo que ha habido, la mayoría del tiempo está vacío. Eh, pues bueno, nosotros hemos insistido en la, en la importancia que tiene el que se haga una consulta definitiva. Bueno, ustedes pueden tomar, ustedes ahora tienen la mayoría. O sea, PNV, PS, Esquerra y Bildu tienen la mayoría. Hay otros grupos políticos que seguramente serán, que han, que han entrado nuevos, que seguramente serán sensibles a este tema. Y nosotros lo que proponemos es al pleno de este ayuntamiento que se realice una consulta popular. Pero una consulta popular desde el ámbito de ustedes. ¿eh? No del ámbito nuestro, que nosotros tendríamos que recoger el 20% de firmas y no sé qué, sino que la hagan ustedes. Eh, queremos que se haga antes de finalizar mayo del año que viene, por supuesto. Y proponemos además que al aprobarse la consulta eh, de, sobre la ludoteca y centro sociocultural, con las tres alternativas que planteamos, planteó la Asamblea en su tiempo, pues se lleven eh, parte de los, de los juegos infantiles que hay que retirar de ahí, una parte, la parte derecha, que son muy poquitos, se lleve a, a, la, a la plaza de Ignacio Barrutia, que, que es una, una plaza que pedimos que se hiciera, que, se, que el ayuntamiento... Quitó los juegos infantiles de allí por una, un proyecto que se iba a llevar a cabo de, de aparcamientos para, para esa zona y que desde entonces, pues ya desde hace mea, más de cuatro años, está vacío ese espacio y necesita ese complemento. Y eso es lo que les pedimos, fundamentalmente, que tomen una decisión acorde con los compromisos que han tenido cuando eran en oposición y que ahora, en este momento, los tres grupos mayoritarios, acompañados seguramente de alguno más que estará de acuerdo con que se haga una consulta popular, pues efectivamente se decida. ¿Eh? Por los vecinos y vecinas de la zona de Arambide y de los comerciantes de la zona, ¿para qué quiere este centro? Y teniendo en cuenta que hay una, una nosotros no queremos presuponer ya con el 46,5% que se, 46,8% que se dio en su momento en esa, en esa eh, pequeña encuesta que hicimos. Eh, pues no queremos prejuzgar nada sino que las tres alternativas que han pedido el vecindario pues que se pongan a, 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 al referéndum o a la consulta popular o no sé cómo, cómo llamarle para que realmente la participación de todo el mundo pues esté eh, garantizada Muchas gracias señor Perea abrimos un turno de grupos políticos empezando de menor a mayor pero... sí, señor Fernández Sí, mi y, y bueno pues da la bienvenida al señor Perea y bueno en representación de toda la la representación vecinal. Eh, en, en este caso, bueno, como usted ha aludido a eso, es uno de los grupos nuevos, pues en este caso no, no he participado en ese recorrido histórico del que usted eh, habla. Sí, es cierto que entendemos que la participación ciudadana es una pieza clave y básica de, de este ayuntamiento para hacer una democracia mucho más, más directa y, y mucho más real. Entendemos la postura que, que ustedes defienden. Eh, aún así, hay una, un aspecto en el que no, comp no compartimos, no por el fondo, sino po por la forma. Y, y me explico. En, en el reglamento de, de consultas ciudadanas, lo que está claro, por lo menos mi, mi grupo eh, siempre ha defendido, eh, es que, en, en cuestiones como, como esta, eh, no debe ser tutelada, si se puede así eh, decir, eh, por ningún político o ningún ayuntamiento. Es una cuestión de, de un barrio y debería ser el propio eh, barrio el que, el que hiciera esa, esa gestión. Es más, yo a nivel particular también le recomendaría esa, eh, esa vía ¿no? de la que usted ha comentado, que, que rechazaba, que era la recogida de firmas, que también puede ser un baluarte, eh, un. Un plus más para dar a conocer cuáles son las pretensiones que ustedes tienen dentro del barrio, en, concretamente en, en esta instalación, en la que, lógicamente, no pues no, no vemos mal la, la opción que, que ustedes plantean, pero creo que es una forma de de implicar a, a, a la ciudadanía, implicar a los vecinos y vecinas de, de, de la zona, pues para saber eh, en qué situación está eh, ese lugar, que igual muchas personas no lo, lo desconocen o piensan que eh, de otra manera y, y, y abrir un, un debate importante en el barrio. Por lo tanto, eh, o sea, no vamos a apoyar esta esta moción, no tanto por el fondo, sino por, por la forma, tampoco nos vamos a, a oponer, nos vamos a abstener, pero sí que le invitamos a que más allá de lo que suceda aquí. Eh, opten por la, la vía de la recogida de firmas, no porque esté tanto en el reglamento, que también, sino porque sea una buena oportunidad para implicar a todo el barrio y para sensibilizar sobre una de las cuestiones que, que ustedes aquí están planteando. Míasker. Es que, Aricasco, habrán dejado un turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Eh, bueno, alguno. muchas gracias, señor, señor alcalde, y como no, dar la bienvenida a. A Guillermo y a José Manuel, creo que era. O, eh, y sobre todo dar la bienvenida ahora que vienen solos, que no tienen por qué venir bajo el paraguas de ningún partido. Espero y creo que va a ser eh, que nos veamos más veces en esta situación y, como no, desearle a su compañero Antonio que se, que se recupere, porque debe estar en, enfermo. Eh, bueno, ¿cómo no nosotros eh, no hacernos eco de, esta, eh, de, de este tema que nos, vienen, que nos vienen a poner a debate encima de la mesa desde, la, desde el movimiento vecinal? Eh, evidentemente, creemos que denota varios, varios aspectos. Lo primero eh, cómo en campaña los partidos dicen una cosa y luego cuando están en, en bueno, cuando llega el momento de decir pues hacen otra o miran, miran para otro lado y queremos también que denota cómo eh, son o los propios barrios o los propios la ciudad no ha sido capaz nunca de de ser influyente en, en el devenir de su propia infraestructura eh, para qué hacer algo o hacerlo o cómo no hacerlo, que no sea una, meramente una voluntad, una voluntad política. Nosotros creemos que este debate nos viene sobrevenido, nos viene sobrevenido porque ya hubo un posicionamiento político de grupos que son mayoría a día de hoy en el... En, en esta misma Cámara, pero no queremos no participar del propio debate. Eh, no pudimos de participar en esa reunión en la Iglesia de la Esperanza, pero bueno, supongo que será porque todavía no tenemos representación. A la siguiente seguramente asistamos y como hoy eh, estaremos a favor de todos estos procesos. Sí que es verdad que hay que buscar un encaje técnico en cómo sacar esto adelante. Eh, porque el reglamento de consultas es una, luego podríamos también hablar si este proyecto podría ir a Sube, eh, bueno, sur a los Sobetus, no, gastéis Sobetus, que se llama ahora. Bueno, es darle un, un encaje, pero nosotros no podemos dejar de ponernos a favor de la, de la moción, apoyarla y, como que no, todo lo que venga de la participación ciudadana tiene que ser escuchado y debatido y es nuestro trabajo darle una solución, una solución técnica y más cuando ha habido un compromiso político previo, con lo cual votaremos a favor y estamos a favor de, de lo dicho. Muchas gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Gracias, alcalde. Eh, en primer lugar, bueno, dar la bienvenida a este Pleno, a este primer turno popular, que se celebra no asociado a un grupo político. Es la primera vez y acabamos de aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico de, pa de Participación Ciudadana. Y digo que no que es la primera vez y bienvenidos porque este tema, como usted ha dicho, señor Perea, eh, ha sido debatido en varias ocasiones eh, en este pleno eh, como moción, en fin. En concreto, bueno, la última en 2015. Eh, yo simplemente y estando de acuerdo con lo que ustedes pueden plantear, que es que se haga una consulta para ver una situación, en este caso, bueno, la, eh, la posible utilización. Eh, o lo que ustedes desean eh, plantear sobre el edificio de la antigua estación de autobuses, quiero señalar que eh, ha habido un cambio importante desde la última vez que se debatió en el Pleno hasta a, a día de hoy, y es precisamente que estamos en un nuevo marco eh, político o legislativo. ¿Por qué? Porque eh, el pasado mes de octubre se aprobó el reglamento de consultas ciudadanas. Este reglamento establece... Y, y digo que es, es importante tener en cuenta eh, que eh, eh, las consultas eh, que afectan a un barrio, a una zona, a un, a un sector, eh, tienen un ámbito diferente a las que tienen, en este, como es su caso, a las que pueden ser eh, referentes a toda la ciudad. Eh, el artículo 3 de ese nuevo de esta... Este reglamento establece cómo hay que hacer esas consultas de ámbito territorial. Y digo que es importante porque esto se aprobó en el pasado mes de octubre. Esto es, hemos aprobado todos los grupos políticos por unanimidad. Y en principio, mmm, mi consejo, mi apuesta sería: ahora no tienen ustedes que ampararse en el ayuntamiento, sino que ahora ustedes pueden realizar ese tipo de consultas eh, y eh, desde el Departamento de Participación Ciudadana, desde luego, estaríamos encantados de acompañarles en ese, en ese recorrido. Por ejemplo, ustedes hablan en la moción de que quieren eh, hacer una consulta al vecindario de Arambide. En según el reglamento, eso no sería posible. ¿Por qué? Porque Aranvide no es un barrio. Entonces, tendría usted o tendríamos que eh, hacer la consulta en los barrios afectados. En este caso, por la estación de autobuses. Como digo, al amparo de este nuevo reglamento aprobado, al amparo también del artículo 81 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi o ley municipal, se establecen los pasos a dar eh, para eh, realizar una consulta. Y por nuestra parte, decirle que en base a ese reglamento que está aprobado, evidentemente lo que ustedes plantean eh, en el fondo pueden, ten, tienen todo el derecho a plantearlo, pero en la forma no podemos asumir eh, ni apoyar. Gracias. Muchas gracias, Ana Martínez. Pues, señora Aguirre, por parte del Grupo Nacionalista. Bueno, Bienvenidos, Guillermo de la Asociación. Bueno, en eh, nuestro grupo entendemos que realmente la, las consultas ciudadanas son un instrumento de, de participación eh, ciudadana y, de, y que además ayuda, ayuda al ayuntamiento a, a conocer ¿no? y, a, y a participar también en, en la consulta. Pero sí que es cierto, como, a, como se está comentando aquí a, y a los grupos, algunos de ellos o todos estamos diciendo, que también tenemos un reglamento eh, reciente eh, puesto. En en marcha en, en el mes de octubre pasado y que lo hemos apoyado todos los grupos precisamente para esto no para que para que realmente pues toda la la, la ciudadanía eh, de pues pueda pueda participar y realizar este tipo de consultas como como vuestra asociación y como todos los barrios pues quieren también ¿no? Eh, nuestro grupo lo que y en concreto con esta con este punto de, del parque cubierto que en su día eh, se se estableció y se y se habló bueno pues había una posición del grupo evidentemente eh, del grupo de nuestro grupo anterior a, a la inversión que en esos momentos eh, fue la que se dijo y luego posteriormente a la inversión lo que lo que ha sucedido es que realmente nosotros consideramos eh, respetando la, la que la, la opinión de la asociación y lo que se ha realizado, nosotros lo que consideramos es que eh, no vemos la necesidad de realizar esta consulta en el sentido, aunque consideramos también que bueno, es, eh, se puede realizar, pero no lo vemos porque eh, en estos momentos lo que se hizo eh, fue a posterior de esa inversión y eh, desmantelar el, la zona de juegos del parque no lo consideramos como... Eh, una um que responda al interés público, al interés público. ¿Por qué? Porque sí que hay datos que se está utilizando, hay datos que, que después de esa, de esa consulta que ustedes hicieron y antes de que eh, se realizara la, la inversión, ahora sí que hay unos datos de utilización de uso. El desmantelamiento de, esa, de ese parque infantil eh, supone un coste también que es muy elevado. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros eh, en cuanto a fondo no vemos el realizar esa, esa consulta a nivel institucional y Y por otro lado eh el reglamento está ahí, el reglamento está para utilizarlo y también abre la vía, ¿no?, a realizar cualquier tipo de consulta eh a través del vecindario, a través de de otras eh formas, ¿no? Entonces, eh en este sentido es lo que lo que estamos considerando en este momento. Eskarrikasko. Eskarrikasko, turno del grupo H Bildu, señor Miguel. Bai, Eskarrikasko, Jauna bueno, aurreko udal taldeek egiten egin duten moduan lehenengo ongietorri ematea, eh zuri eta eh, zuei. Eh, bigarrena ba hori ere soriontzia ze zuek eman diozue hasiera e, eh, irekiden den eh, txanda popularrak egiteko mekanismo berri honetara eta ja ere autonomoak pleno honetara etortzeko hori aurrera pauso handia da parte hartzen ere irian eta sartuko naiz ja zuen mozioan E badakizue e, gu etsibildu moduan egon ginela gainera oso erasutxuan sutsuan e auteskunde garaian e, PP inposatutako proiektuaren kontra e, babesa eman geni zuen eta hori hor dago, ezta? E, gainera agerikoa da eta publikoa izan zen bestalde, gu ere e, zuen e, erabila proposatzen duen erabila erabileraren aldekoa gara eta hori ere publikoa eta gerikoa da, ezta? E, hori da proiektuaren inguruan. Gero e, parte hartzeari dagokionez, badakizu ere atxibildu izan dela parte, hartxere, parte hartxearen defendatzaile zutsua, e, guk oso, alde du, oso argi dugu jendeak erabakitzen duena, e, politikariek erabakitzen duguna baino, askoz potenteagoa dela, e, zilegitasun handiagoa duela, eta horregatik, e, behin da berriro ari gara lan egiten, bai udaletzean, bai beste instituzio batzuetan, e, ba, Euskal Herriaren parte hartze eredua zabaltzeko, eta udaletxe honetan, ba, aurrera pausoak ere eman dira, eta ni ustez oso baldintzatuak EH Bilduren jarreragatik. Eta ere, e, oso arro sentitzen gara, ba, ba, zuek bezalako auzo elkarteak egiten duzuen lana, lanagatik, lana eta zuk aipatu nola, e, ni ez nintzen egon aurreko legealdian, baina bueno, bai irakurri duzuna, ba, nola galdeketa bat egin zenuan zenuten nola herri mugimendua mugitu zenuen, nola hiritarrak e, ba, hori informatu, kontzientziatu eta mugitu zen dituzten eta ni ustez horrek ematen, du, ematen dio kriston balioa ba, gure udaleko demokrazia honi. Beraz, ere sorionak horregatik eta eta hori e, hori adibidea da hiri osoaren txako. Eta bai horregatik, e, fre, e, bereziki esan dudanagatik agatik azkenengo parte honetan, gure parte hartze ereduagatik, gure txako parte hartze izan behar dela kaletik, e, oza, betik orakoa et, eta, eta kaletik etorritakoa e, ba, irabazi diren kidarekin ba, erabat ados nago, ezta? E, gu ados gaude, ba honen inguruan galdeketa bat egitearekin, zergatik ez, baina bai uste dugu asko sindartzuagoa izango dela, e, zuek e, lider, lidergo hartzen baduzue proiektu proiektu honetan. Uste dugu gainera ziur ziur gaude e, arrakasta izango duela prozesuak, ziur gaude eta gainera erakutsi duzuen nola e, auzoan nai e, oroko hor bat dela ez da izan, ez duzu izango inongo osteparik, orduan ni ustez e, udal e, iniziatiba hau garatzeko azkenean, proiektu hau garatzeko biderik eraginkorrena, ni ustez da e, parte hartze prozesu hau e, astea eta eta horretarako ba, guk animatzen zaituztegu astelenean bertan gizartetxe batetara jotea eta eskatzea ba, e, iniziatiba popularreko galdeketa hau egitea eta EH Bilduren aldetik eh, atxikimendu osoa izan duz, izango duzu galdeketa eh, hori egiteko. Hori parte hartzeren hildotik. Hala ere, esan dudan ez lehen, gu, proiektu hori gure gustokoa denez, eta, bueno, gero bazta, badago beste hildo bat, eta da gazte izobetu zaren proiektua, ere hori parte hartzerako eta aurrekontu parte hartzaierako beste bide hori badago, ere aurkeztu dezakezu eta hori gainera nahiko erraza da, eta eta bere egiten da, urren gurterako, eta hori parte hartzeren ildotik. Baina gero bai badago e, aurrekontuak kudeatzeko e, ba, era tradizionala eta instituzionala, eta guk horretan ere, esan nahi dizuegu, guk EH e Bilduk egin behar duen aurrekontu aurre proposamenerako, guk auzo guztiekin ari gara izaten bilerak, guk nahi dugu gure aurrekontua e, auzoen beharrak eta nahiak e, barneratuta izatea, eta hor zuekin e, aurre ikustita genuen bilera batetan, ba, zuen lentasuna hau baldin bada, ba, ba, gu saiatuko gara, baina ja, instituzionalki galdeketari gabe, e, ba, guk e, e, horri enkajea ematen gure, gure aurre kontuan, E, lehentasunen arabera, atxogon ginen salburuakoekin, hau sobako txadozka bere lehentasunak, eta saiatuko gara proiektu hau e, gure proposamenean kokatzen, baina ikusten dugunez, e, proiektuaren aldeko bideak eh... E, 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 asko dira, e, ugariak dira, eta baina galdaketeran bidea potente izateko eta zilegitasuna izateko kale, kaletik datorren eskaera bada eta kale, kaleak bultzatu behar du eskaera hori gure ustez, eta hau da e, EH Bilduren jarrera zuen mozioan inguruan. Eskerrik asko, Miguel Jauna, orain alderdi popularraren txanda, senyora Comerón. Buenos días eh, a todos y a todas y especialmente eh, a los representantes del turno popular. Eh, bueno, yo quiero ser breve, pero quiero retrotraerme al 2011, al programa electoral de nuestro grupo, el Partido Popular, que llevaba, eh, en referencia a lo que hoy tratamos aquí, eh, dos compromisos. Por un lado, hacer la nueva estación de autobuses y, por otro lado, en el espacio que se había liberado, eh, hacer una zona de juegos infantiles cubiertos. Lo anunciamos claramente desde el primer momento en el programa electoral. Programa electoral que obtuvo en la mayoría del respaldo de los vitorianos eh, nos llevó ese apoyo al gobierno y por supuesto cumplimos nuestro compromiso en, las dos, en los dos ámbitos hicimos la estación de autobuses y de forma eh, inmediata trabajando obviamente con muchos meses de antelación eh, buscamos esa posibilidad de tra transformar esa, esos locales que iban a quedar eh, en desuso eh, en darle un nuevo uso el que ya habíamos comprometido con toda la ciudadanía. Eso sí que también es participación ciudadana, eso sí que también es contar con los ciudadanos y ser claros con los compromisos que cada uno asume. Además, eh, quisimos hacer algo importante: quisimos hacer algo que fuese una, una instalación para toda la ciudad, no exclusivamente para un ámbito más cercano como pueden ser los vecinos más próximos, sino que fuese algo que atrajese a gente de toda la ciudad, eh, personas que pudieran utilizar ese, esas zonas infantiles eh, especiales, diferentes, por varios aspectos porque era cubierto que era el primer, eh, la primera zona de juegos cubiertas de, de Vitoria pero también eh, porque queríamos eh, contar con eh, la asociación de padres y madres de niños con necesidades educativas especiales para dar también una solución a muchos niños y niñas de nuestra ciudad que no disponían de un espacio para poder jugar un espacio para poder divertirse y trabajamos con ellos con una asociación que si mal no recuerdo ahora no puedo conseguir el dato eh, trabaja tiene asociados a más de 200 familias, por lo tanto creo que es un dato más que importante para tener en cuenta, ponderar y ver cómo efectivamente se trabaja de mano de los eh, ciudadanos. Y efectivamente funciona muy bien y aunque eh, muchos grupos eh, aquí presentes eh, lo criticaron, meses después reconocen que efectivamente funciona y que, y que es un, un lugar que tiene su especial eh, importancia, insisto, también para muchos de estos niños y niñas con necesidades especiales. Por lo tanto, eh, creemos que hicimos eh, lo correcto en cuanto que eh, comprometimos nuestra palabra con los ciudadanos, los ciudadanos nos dieron su apoyo y nosotros cumplimos con esa palabra dada. Eh, creo que eso no elimina el que pueda haber otras necesidades en el barrio. Y si realmente se considera que hay otras necesidades, como puede ser una ludoteca o un nuevo centro sociocultural de mayores, se tendrá que estudiar. Y una cosa no quita la otra, en absoluto. Y aquí se le ha llenado la boca a muchos... Eh a muchos portavoces de los diferentes grupos diciendo que por supuesto que hay que hacer una consulta para ver todo, para ver qué se quiere hacer con ese, con ese lugar, que ya tiene un uso, que está funcionando, que ya se habló con la ciudadanía para poder eh, llevar a cabo ese, ese, ese contenido, eh, pero no se está hablando de qué otras alternativas se le puede dar al barrio para así cubrir. Esa ludoteca, ese centro sociocultural de mayores, si efectivamente se necesita. Creo, sinceramente, que aquí ha habido buenas palabras o medio ponerse de perfil. Y nosotros vamos a ser muy claros. Creemos que el proyecto que se hizo está bien hecho, creemos que se hizo de la manera adecuada, pero creemos que si hay que hacer otra, tomar otras iniciativas respecto a, otros, eh, a otras necesidades del barrio, habrá que hacerlo. Me sorprende el que se diga aquello de. Nos parece muy bien que se haga la consulta, pero por supuesto háganla ustedes, porque eso me parece más que es un balón a largo o, darle, o darles a ustedes un, capote, un capotazo perdón, para eh, poder quitarse el problema de delante, porque efectivamente lo que algunos dijeron cuando han llegado al Gobierno no lo están cumpliendo. Pero nosotros estamos siendo muy claros, lo fuimos y lo vamos a seguir siendo. Creemos que el proyecto funciona, que el proyecto gusta, que si ahora mismo se anunciase que esos juegos se van a eliminar de ahí habría muchísima gente preocupada y decepcionada y desde luego nosotros no vamos a, a compartir ese, ese, esa intención de eliminar ese, esa zona de juegos infantiles que ahora mismo está funcionando muy bien, que es eh, única en todo Vitoria y que todo lo contrario, creo que deberían hacerse en más ubicaciones eh, cuestiones similares. Por lo tanto, creo que hemos sido clarísimos y, de, y desde luego nos tendrá ahí a su lado para poder analizar si es necesario en, el, en la zona de Los Herrán. Eh, hacer otras nuevas iniciativas como puede ser nuevos centros socioculturales de mayores o ludotecas. pero creemos que como es, como está actualmente la zona de juegos está perfectamente muchas gracias muchas gracias señora Comerón turno de réplica para el, los proponentes para la asociación Lava. Bueno, nos toca siempre trabajar a contracorriente y en este caso concreto y en el Pleno, y es un tema tan claro como la consulta popular, tenemos que aclarar conceptos que parece mentira que a estas alturas tengamos que aclarar. En primer lugar, el barrio de Arambide, eh, representante de, del SOE, eh, existe. Lo que pasa es que ustedes le llaman anglo pero existe. Es una zona especial de la ciudad que tiene unas características determinadas, que tiene unos habitantes, etc. Primero, negar la mayor, eso no se puede hacer. La consulta a una zona determinada eh, de, de la ciudad se puede hacer, se puede hacer, hay que delimitarla, ponerse de acuerdo y hacerla. No hay ningún problema legal, ni siquiera en la normativa que ustedes han elaborado. Pero curiosamente hablemos de la normativa. La normativa tiene dos partes. Para que el ayuntamiento haga una consulta, tiene que cubrir de la normativa dos puntos. Pero resulta que para hacer la ciudadanía la consulta, tenemos que, que completar, eh, no sé si 14, pero por ahí andará, por eh, una manera de exagerar. Entonces, todo lo que pedimos es a ustedes que sean coherentes. Que sean coherentes. Es decir, tomaron una decisión cuando se de la posición y es triste que les tenga que, que recordar eso el propio Partido Popular. Eh, y sean consecuentes. O sea, el, el PNV, el PSE, Euskadi, Euskadi y Bildo acordaron un tema en, en un momento determinado. Cúmplanlo. Cúmplanlo. A través de una consulta, porque es más fácil justificar la postura de la mayoría de gobierno, les estamos facilitando un camino. Pero no hagan trampas. No hagan trampas. Vamos a, a estar siempre enfrente si el planteamiento que nos hacen es este. Les ponemos una cosa muy sencilla sobre la mesa. Además, eh, en su momento, ustedes dijeron, en este caso concreto del PNV, que es que les costaba la recuperación del tema de 70.000 euros. Es mentira. Lo mismo que se está diciendo que se van a desmantelar los, los juegos infantiles. Es mentira. Nosotros planteamos que los dos juegos, dos juegos infantiles que están en los exteriores, el lado derecho e izquierdo, que se mantenga y que una de las partes, la, la parte izquierda que tiene juegos infantiles y que es una ludoteca en la práctica, simplemente que se mantenga. Y dejamos el lado derecho solamente, que es un espacio para centro sociocultural. O sea, más claro no se lo podemos decir. Hemos hecho una moción que es asumible perfectamente. A nivel económico, con 20.000 euros no llega, se hace. El tema, el, el tema de desmantelar. Y no se va a desmantelar la mayoría de los juegos se van a quedar. Pero este es un servicio del barrio que cumple una función también de servicio de ciudad con la mayoría de los equipamientos que hay en el conjunto de los barrios que son utilizables por las escuelas por, las, no sé, por, por cualquier infraestructura que existe. Entonces lo que les pedimos es que sean coherentes y que tomen una decisión favorable a este tema porque está en sus manos. Nosotros no vamos a empezar ahora desde cero a hacer nuevas asambleas a recogida de firmas. Porque ¿Estamos locos o qué? O sea, tenemos unos mecanismos que son los que tenemos. Estamos haciendo un currelo y un esfuerzo que ustedes lo reconocen con la boca pequeña, pero que luego en la realidad lo, lo, lo truncan eh, continuamente. ¿no? Entonces, bueno, por favor, eh, hay dos mecanismos. Les estamos pidiendo que ustedes, que aprueben el, el que se haga la consulta popular y que ustedes, los grupos políticos, los que mayoritariamente están de acuerdo, que ahora tienen el apoyo además de un grupo más, que es Podemos, pues tiren adelante y hagan la consulta popular. O tomen la decisión, que también vale, ¿eh? Pero como no queremos a nadie ponerle en el disparadero, le estamos proponiendo a ustedes... Que hagan una consulta popular que, que, con tres alternativas que son las que han salido a nivel de las asambleas, etcétera, y le pedimos que tiren adelante por este camino. Vester ¿qué que está. Bueno, vos, caí, tengo. Es que Perea, Jauná. Turno de réplica para los grupos políticos. Empezando por Airabasi, señor Fernández. Sí, no, voy a ser especialmente breve porque no me voy a repetir lo anteriormente dicho. Bueno, insisto, mmm, igual partiendo con, con ventaja porque no estaba en la anterior legislatura, en, en nuestro caso hemos sido o creemos que hemos sido bastante coherentes con lo que hemos dicho. Es decir, nosotros eh, creemos que la participación tiene que partir de, de abajo a arriba. Es una cuestión que, que ustedes la plantean en, e, en, en el barrio. Creemos que, que no tiene que ser, en este caso, tutelada. Es cierto que, que bueno, ya lo planteamos en, en su día cuando el tema del reglamento de consultas ciudadanas, que igual el número de recogida de firmas nos parecía excesivo e intentamos que se redujera, pero hay una ley vasca que, que en la que no, no apoyamos. Pues no, no pudo ser así. Pero no es menos cierto que, y yo le vuelvo a insistir, creo que eh, su punto de vista llega por el hartazgo, que, le, que lo puedo llegar en a entender, aunque no he, no he estado en ese recorrido por, por el, el incumplimiento que ustedes afirman de, de algunos post políticos, pero yo le insisto por esta vertiente propositiva de este grupo en, en intentar darle la vuelta a esta situación. Es cierto que, que ustedes ya han hecho asambleas, pero eh, bueno, ustedes también serán conscientes que para llegar a, a toda la zona de, del vecindario o de la ciudadanía cuesta, ¿no? Y, y a, a tenor también de que, bueno, pues aquí hay algún grupo político que que todavía sigue defendiendo más el, el tema de partidista de, de lo que propusieron al tema de lo que puede querer o no el, el barrio que ya veremos a través de una consulta eh, popular que creo que es lo más lícito para, para decidir pero esa consulta popular desde nuestro punto de vista insistimos en que no tiene que estar ni tutelado por este este tipo de, de consultas que afectan a este barrio tan concretamente por ningún grupo político ni ni el ayuntamiento como ustedes plantean sino que debería ser por parte de, de, del propio vecindario y que sería una buena manera eh, pues para, para empezar también a, a fortalecer esa democracia de la que nosotros creemos que es más, más directa no por lo tanto yo le insisto, si, que le dé la vuelta a esa, esa, esa sensación y que le dé como una oportunidad para el hecho recogida de recoger de firmas y, y otras cuestiones pues para, para intentar eh, expandir el mensaje que, que, que su asociación quiere, o su agrupación quiere eh, transmitir como, como el uso en, en, en este espacio. ¿no? Y si no, pues también ya le han dado otros compañeros otra alternativa como, como puede ser el, el proceso de los presupuestos participativos, este isobetus, que también podría ser una, una buena forma de pues, plantear este proyecto. Escar y Casco, ahora podemos alder en chanda y no jarrar una seguridad hecha. Mi es que, eh, bueno, si la primera intervención ha quedado claro cómo eh, la sociedad civil organizada no es capaz de poder eh, decidir sobre su ciudad y qué infraestructura quiere, más allá de la votación cada cuatro años en elecciones. En la segunda votación ha quedado claro cómo esa sociedad civil eh, organizada trabaja de una manera y cómo en las instituciones decidimos trabajar absolutamente de otra, aunque tengamos buenas palabras, porque básicamente lo, lo que le han dicho es el reglamento es este y bueno, es lo que hay es lo que hay el reglamento lo firmamos nosotros lo hacemos nosotros o sea el reglamento se puede modificar en cuanto haya voluntad política para modificarlo eh, y si es verdad que el reglamento tiene poco recorrido no es verdad que haya asociaciones de vecinos que están eh, demostrando que puede haber problemas y que menos que la persona responsable de ese departamento cuanto menos les invite a exponer sus problemas y si bien es verdad que el número mínimo de votos viene terminado por una ley vasca también es verdad que esa y vasca la hacen otros, o sea, los partidos políticos. No nos viene como un libro cerrado que no podemos modificar en ningún momento. O sea, decir esto es lo que hay y, pues bueno, ustedes aténganse a lo que, a lo que está escrito es menos que decirle... Pues bueno, me da exactamente igual lo que digan porque, porque yo ya he cerrado mi reglamento, que es, que es precioso. Eh, evidentemente, eh, su propuesta lleva problemas. Eh, hay que buscar un encaje. Eh, yo desde aquí me pongo a disposición de ustedes para intentar buscar eh, sus reivindicaciones en ese encaje hay múltiples formas de llevar la participación bueno hay algunas formas no múltiples eh, hemos hablado de gasteiz o betus, hablamos de las consultas ciudadanas hablamos de propuestas en presupuestos hablamos de, de, de varias fórmulas yo digo yo me propongo o sea yo les propongo desde aquí que trabajar en esa línea para intentar por lo menos eh, yo sí creo que debe ser una consulta una consulta ciudadana debe ser un proceso participativo que ustedes han puesto en marcha con sus medios con su esfuerzo y con su trabajo así que lo lo que menos debemos hacer desde los grupos es cuanto menos darles un, un portazo a las narices diciéndoles esto es lo que hay y, pues bueno, muy mala suerte por no caber en, esa, en ese espacio. Así que ya lo siento que… que sea, bueno, no, sino no me alegro que se hayan notado esas cosas. Por uno, que la sociedad civil no es capaz de, de poder decir sobre su ciudad y, por otro lado, que la sociedad civil trabaja a un ritmo absolutamente diferente a las instituciones, cosa que nosotros veníamos diciendo en campaña y lo decimos después de campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Por el Grupo Socialista, la señora Martínez. Sí. Eh, la verdad es que me resulta, me resulta un poco difícil intentar explicar al señor eh, eh, al señor Perea un poco. Eh, 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 eh. ¿Cómo está? Me resulta difícil porque creo que es tan fácil de entender que no sé si voy a ser capaz de, de poder hacerle llegar mi mensaje. Es decir, yo fui una de las que intervino en las mociones que se presentaron en la pasada legislatura para y usted tiene las actas para defender eh, lo que yo consideraba que era mejor para, en ese caso, el proyecto que se cernía sobre la estación de autobuses. Está, se tomó la decisión. Tenemos un, un parque infantil que ustedes dicen que no funciona, que no se utiliza, el Partido Popular dice que es maravilloso. Yo no voy a entrar como concejala de participación ciudadana en, eh, en, de, en ser como Herodes, la mitad para ti, la mitad para allí. No, es decir, yo lo que le he planteado es que el marco legislativo, y ahí me tengo que referir al señor Hinojal, o sea, no vale decir ahora que es que lo podemos cambiar. A ver, ha sido un fruto de un trabajo... Eh, no solamente a nivel ayuntamiento sino a, a nivel de gobierno más difícil donde ha habido que llegar en a acuerdos donde hemos dejado pelos en la gatera como se dice vulgarmente y tenemos un marco legislativo aprobado hace un mes yo puedo entender que el señor Perea pues igual no se haya leído el reglamento o no le apetezca o no quiera mmm, trabajar según lo que planteamos en el, en el reglamento pero que usted me diga que un reglamento aprobado hace un mes eh, lo modificamos pero como hace referencia a una ley pues también modificamos la ley, a ver, seamos serios, seamos serios, tenemos un reglamento aprobado, además, por unanimidad, que establece, y ese era mi ofrecimiento anterior al señor Perea, que hay que recoger un 10% de firmas de los barrios implicados, eh, por este, en este caso, por la estación de autobuses. Yo mmm, me gusta ser eh, rigurosa. El barrio de Arambide, como usted ha dicho, no existe. Yo tengo aquí las, la relación de los 31 barrios en los que se distribuye Vitoria, y puedo entender que, como usted ha dicho... La decisión de modificar o no el uso para poner una lodoteca, un centro sociocultural, lo que ustedes quieran, hace, afecta a los barrios de Aranzabela, los que están alrededor, Arana, el Anglo Vasco, Santiago. Habría que definir por qué. Porque una consulta, una consulta, que es lo que ustedes nos plantean en esta moción, lleva un procedimiento. Y yo, desde luego, como responsable de participación ciudadana... Me voy a ceñir a ese procedimiento y se lo vamos a facilitar, pero lo que no me pidan es que me salte el procedimiento, simplemente porque eso es algo que tenemos desde hace un mes. Otras opciones, y se les ha dicho a, a ustedes para conseguir lo que ustedes plantean, puede ser o bien acudir al, al Victoria Gasteiz, al mejorando Victoria Gasteiz o Betus, para plantear eh, eh, pues la colocación de juguetes. No lo sé. Es decir, ustedes pueden utilizar esa vía para eh, o, a través, como se ha dicho, a través de los grupos políticos, hay un debate ahora de presupuestos, pues un centro sociocultural, no sé qué. pero, si ustedes quieren una consulta, nos vamos a, re, a, a ceñir o a regular o a, 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 a... no sé. a lo que está establecido, aprobado, y además, digo, eh, con eh, el trabajo de todos. Que ustedes quieren otra cosa hablamos, pero ustedes en la moción plantean eso, hacer una consulta con los en el vecindario de Arambide. Mire, tal y como lo plantean, yo no puedo aceptar esa moción. Y les estoy diciendo lo que pueden hacer. Ustedes decidirán si lo quieren hacer, si es mucho trabajo, si ya lo hicieron, etcétera, etcétera. Puedo entender que no les guste lo que estoy diciendo, pero de verdad que no quiero decir desde mi responsabilidad no puedo hacer otra cosa. Gracias. Gracias, señora Martínez. Turno del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. En el bueno, eh, después de lo que de la inversión que realizó el, el Partido Popular sin escuchar al vecindario, eh, tenemos que ser nosotros tenemos que ser responsables eh, con los recursos municipales. Por eso, al principio he comentado en la primera intervención que eh, nos parece, no estamos de acuerdo en, en, el, en, en lo que respecta. En lo que respecta señora, señora Virre, al. silencio, por favor. Es que es en lo que respecta al, al desmantelamiento eh, del, o del, del parque infantil, no, eh, por el tema del coste, porque sí es cierto que hay un coste añadido, independientemente de lo que ustedes han comentado de la zona, y luego también porque sí se está utilizando. Dicho esto, eh, sí que eh, nosotros sí queremos oír, por supuesto, al, al vecindario, a la asociación y a todas esas eh, necesidades que tenga uno u otro barrio, y estamos abiertos, a, desde luego, a, a colaborar o a ver de Qué manera mejor se puede hacer esta, esta consulta. Lo que sí nos parece, y la alusión al reglamento, es que realmente con un reglamento, que también se ha comentado aquí, con un reglamento puesto a disposición de toda la ciudadanía, también puede abarcar a todos aquellos eh, ciudadanos y ciudadanas del barrio que la asociación conoce y de qué manera mejor se puede hacer la consulta. Es decir, estamos a favor, por supuesto, de que se realicen las consultas que sean necesarias, bien popular o institucionalmente. Nosotros sí que abrimos esa puerta, aunque no vemos el motivo, porque tenemos que ser responsables con los recursos públicos que hemos heredado y que consideramos que en estos momentos pues, no vemos la, eh, el sentido de, de, de esta consulta exclusivamente en el tema de, del parque. Pero si hay otras eh, eh, necesidades que han visto desde la asociación que repercuten en la ciudadanía, sí que sería la mejor manera de que ustedes vieran y nosotros nos comprometemos también a apoyar de qué manera esa consulta popular puede eh, eh, revertir en, en positivo. Eh, en el barrio y en las necesidades que, que se plantean. Esquerra y casco. Esquerra y casco, Aguirre Anderea. Ahora, NH Bildu, Renchanda. Miguel Jauna, Surya Daitza. Bueno, yo un poco, voy a ser muy breve, un poco también en, en, en relación a las alusiones. Yo, desde luego, EH, EH Bildu no se ha parapetado en ningún reglamento. Son sea, nosotros los argumentos que los damos, los damos por convicciones y por... Y por, y por ética y política no, no somos dados a parapetarnos ni en reglamentos, ni en leyes, ni en constituciones. Eso sabido es, no me retracto. O sea, no, sí, eso por un lado. Eso en cuanto a lo que ha dicho Podemos, lo, eh, repito el argumento, eh, EH Bildu confía en la participación ciudadana como herramienta de democratización absoluta y potente, pero esa participación ciudadana tiene que estar en manos del Poder Popular y del Movimiento Asociativo Organizado y también de la ciudadanía individual. El, el mayor eh, daño que podríamos hacer a la participación ciudadana sería empezar a tutelar el movimiento vecinar, el movimiento ciudadano y toda la cuestión de la participación. O sea, eh, para eso ya está el Pleno. El, el Pleno, nosotros tenemos mecanismos para aprobar presupuestos, para hacer nuestras negociaciones, incluso para dentro de nuestras propuestas, que lo he, lo he dicho, dentro de nuestras propuestas de presupuestos. Nosotros y nosotras nos relacionamos con barrios, agentes sociales y demás para ver qué ideas son buenas, tienen encaje en, nuestra, en nuestro programa y negociarlas. Y eso eh, lo, lo brindo. Eh. Nosotros, lo mismo que nos reunimos con todos los barrios, eh, eh, les, 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 les insisto a que nos manden la propuesta de, sus, de su, los proyectos estratégicos para su barrio y los intentaremos encajar. Pero lo que no podemos hacer es comenzar a destruir, a destruir la participación ciudadana de esta ciudad. Lo que no podemos hacer es tutelar. El, 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 la participación ciudadana porque perdería toda su esencia o sea acabaríamos convirtiendo la participación ciudadana en representación institucional eso por, eso eso es de vamos de, ca, de cajón de madera eh, también le quería decir a la señora Comerón que decía un poco que que nosotros les, les dejamos a los pies de los caballos a, a que hagan ustedes el trabajo de la participación ciudadana y tal y, y usted que ahora es la líder del Grupo Popular debería estar al corriente de toda la actuación de su grupo municipal. Y es que es precisamente el señor Ituricha y su grupo, una de las enmiendas que mayor que más defendió, una de las enmiendas que mayor que más defendió y que, y que más lideró fue la de eliminar la parte de las consultas relativas al, al Pleno. Y usted ahora mismo está diciendo que lo que hay que hacer es coger la consulta del Pleno y no dejarles que trabajen ellos. O sea, eh, creo que es absolutamente incoherente. Es absolutamente incoherente. Eh, y entonces por eso esta es un poco la posición de H. Bildu y, y, y les animamos y les apoyamos para que hagan ese trabajo de barrio, que lo tienen ya encima hecho, que hay, que hay fuerza en el barrio, que lo han dicho con la anterior consulta, y, y adelante. Pero lo que no vamos a empezar es a tutelar el, el movimiento vecinal y a tutelar el movimiento asociativo. Eso sería eso sería el mayor cáncer que podríamos eh, meter en la participación ciudadana. Lo decimos desde los principios y sin citar en ningún momento. El ampararnos, en, ampararnos detrás de un reglamento para decir que no. Es, es muy clara la postura de, de H. Bildu. Es que ricasco, Miguel jauna poco ha checo, la como era anterior. Gracias. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el tema de las consultas, consultas sí, consultas no, y cómo se hacen. Y por otro lado, el proyecto que se nos ha puesto encima de la mesa. Eh, efectivamente, señor Miguel, nuestro grupo fue el que planteó que las consultas populares, las consultas deberían ser de iniciativa popular exclusivamente, porque nosotros, como usted ha dicho exactamente en su discurso, tenemos otros mecanismos para poder hacerlo. Lo que me sorprende es que la argumentación de hoy sirva para descargar la responsabilidad en esta consulta que parece que no les interesa a los proponentes. Pero es que justamente toda esa argumentación que usted ha dado acaba con una conclusión, es que no podemos tutelar nosotros desde los partidos las iniciativas populares no podemos eh, tutelar pero si es precisamente si es precisamente de lo que estuvimos hablando y la conclusión de sus partidos fue que teníamos que reservar la posibilidad de hacer eh, desde los grupos políticos esas eh, consultas vale bien entonces con ese con ese reglamento aprobado propuesta de acuerdo que se nos presenta en esta moción punto número uno proponemos al pleno de este ayuntamiento que se realice una consulta popular a los, vecindar, a, los, eh, a los vecindarios de Arambide para que se decida el destino de este espacio en base a las tres propuestas que la Asociación Vecinal planteó al vecindario. Y yo me pregunto en qué momento esto contradice al reglamento actual que se ha aprobado y que no sé cómo ha defendido, porque no lo sé, cómo lo ha defendido la señora Martínez, delegada del ramo. Porque lo que sí que tengo claro es que el señor Pereira, estoy casi convencida de que se ha leído el reglamento, no es sé el resto. Pero desde luego, lo que proponen encaja con lo que se ha aprobado. Otra cosa es que decidan ustedes que no se puede, que no se quiere. Bien, nosotros somos claros y decimos: el proyecto que hay ahora mismo allí creemos que funciona y además creemos que también hay que poner en valor cómo se llevó a cabo, que se llevó a cabo, primero, siendo un compromiso electoral, que algo, algo deberá importar y en segundo lugar porque se hizo trabajando con eh, una asociación que representa a muchas personas. Eh, y ahora me centro en el proyecto. Este proyecto, que no va de juguetes, señora Martínez, que es algo mucho más serio, es un todo, señor Perea. Es un proyecto que tiene cinco zonas y explotamos el máximo espacio posible para poder dar un uso eh, lógico a todo ese espacio y completar todas las necesidades que queríamos. Queríamos que fuese un espacio de integración para todos los niños y niñas. Para los que tienen necesidades y para los que no tienen, porque lo que queremos es que los niños puedan jugar juntos y puedan disfrutar del mismo espacio juntos. Y por eso esas cinco zonas, dos al aire libre y tres en el interior, diferenciadas además, cumpliendo toda la normativa con los espacios de, de con los espacios necesarios para todo tipo de, de leyes de seguridad, y además diferenciando la, los diferente, las diferentes edades, como se tiene que hacer los juegos infantiles, es un todo. No se puede decir quitamos dos zonas para hacer eh, otro proyecto, porque sería algo diferente. Y además, el espacio ese es muy escaso para poder hacer un centro sociocultural de mayores. Y ahora voy al siguiente paso. Si realmente, si realmente hay necesidades en el barrio nuevas, pues trabajemos sobre ellas y busquemos espacios en los que desarrollar esos proyectos. Pero no vamos a eh, destrozar un proyecto que funciona ahora mismo que podemos tener ahora mismo a muchos usuarios preocupados por la posibilidad de que se eliminen zonas de, de juegos en ese espacio completo de los serrán o que se elimine todo y se desmantele, cuando hay otras posibilidades seguro en el barrio para poder ubicar nuevos servicios. Trabajemos sobre ello, pero por favor, seamos claros, hablemos claro y digamos lo que cada uno piensa, que si tenemos argumentos no tenemos ningún problema, entiendo yo, pero aquí ha habido... Eh, ampararse en reglamentos, ampararse en buenismo, pero realmente no se ha sido nada claro con lo que se quiere hacer por parte de cada grupo, si va a haber propuesta adelante, si no va a haberla, o qué se quiere hacer con esa zona de juegos infantiles, si desmantelarla o mantenerla. Nosotros sí que hemos sido muy claros. Gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Terminado el debate, procede la votación de la moción presentada. Por eh, la asociación Garena renalaba insisto, es la primera vez que se debate en este ayuntamiento una moción directamente presentada por una asociación, en este caso vecinal, de Vitoria-Gasteiz, sin tener la necesidad de eh, contar con un partido político como intermediario. Dicho esto, ahora sí procedemos a la votación de, de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del Grupo Podemos, la abstención de los grupos EH Bildu e Irabasi y el voto contrario del Grupo Popular, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Doy las gracias al turno popular, en este caso al señor Perea y al señor Cabo, por su participación en este Pleno, animándoles a que sigan con esta actitud participativa en los próximos meses. El siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el Grupo Popular sobre las casas regionales. Cuenta también con turno popular. Vamos a esperar a, a que puedan introducirse en la sala los representantes del turno popular. La bienvenida a este pleno a los representantes de los centros regionales de, de Vitoria y Álava y, en este caso, al señor Cerezo, el señor Carrio y el señor López, que son las personas eh, que intervendrán en este turno popular. Eh, en primer lugar, cedemos la palabra a, al turno popular. No sé quién de ustedes va a intervenir. Señor Cerezo, cuando usted quiera, tiene eh, diez minutos de intervención. Señor alcalde, Señor alcalde, señoras y señores concejales de este Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, buenos días a todos. Para empezar, voy a hacer un poco unos preliminares de cómo hemos estado eh, la Federación y los centros regionales con eh, el excelentísimo Ayuntamiento de Vitoria y con otras instituciones a lo largo de los años que llevamos funcionando como federación y mucho más como centros regionales que aunque eran en aquellos tiempos más o menos independientes pero sí tenían su coordinación la federación y los centros regionales de vitoria que le integran y el ayuntamiento de vitoria han colaborado durante muchísimos años a través de convenios de colaboración con las corporaciones desde los tiempos primeros del señor don ángel cuerda alcalde de, de esta corporación y continuando con las restantes corporaciones pues hasta el día de hoy la federación ha venido recibiendo del ayuntamiento hasta el presente año eh, ayudas que se traducían en unos convenios de colaboración que se firmaban entre el ayuntamiento y la propia federación por el Departamento de Cultura, para el Festival de las Autonomías, propiamente dicho, siempre hemos recibido unas cantidades que últimamente se mmm, redujeron a 10.000 euros. El año que en que estamos, esa cantidad bajó a 8.000 euros. Por el Departamento de Hacienda, tenemos otro convenio de colaboración con dos partidas. Estas dos partidas están totalmente diferenciadas. La primera, que se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la federación y las actividades culturales propias de la federación y de los restantes ocho centros ubicados en Vitoria. Esa ayuda asciende desde o ascendía desde hace varios años a 36.000 euros. Este año, concretamente, se han recibido, se van a recibir 36.700 por una coletilla que quedaba ahí de años anteriores en el que el, el ayuntamiento no había completado esos 700 euros. ¿eh? Solo le agradecemos el haberlo recuperado. La segunda partida de otros 36.000 euros también y destinada a los centros para cubrir los gastos que hemos denominado infraestructuras. Que entra en ese apartado de infraestructuras. Pues entra el abono de los intereses de las deudas que tienen los centros. Entran el abono, si se puede, que en la mayoría de los casos no se llega, pero bueno, a los préstamos que se han adquirido a la compra de material mobiliario, material inventariable, reparaciones, acondicionamientos de edificios y un largo etcétera. Ese importe de 36.000 euros era para los ocho centros que componen la Federación. Este año, y sin previo aviso, así lo habéis reconocido la Corporación y os agradecemos el detalle, se ha eliminado esta última partida. Sin, tener, sin decirnos nada, sin tenernos en cuenta. Y eso, eh, y eso en el, los primeros convenios había unas cláusulas en las que decía que la rescisión de los convenios pues, requería unos plazos, unas informaciones, etcétera, etcétera. En el mes de enero, en la página web del ayuntamiento, aparecía publicada una prórroga de estos convenios indicando todas las partidas de la federación y de, los, y, que, y de los centros que veníamos recibiendo en años anteriores. En ese momento, la modificación exclusivamente hacía referencia al tema de las autonomías, que ya se reflejaba en aquella, eh, aquella fecha, el que en lugar de 10.000 iban a ser 8.000. Eh. Todos los demás eh, cantidades estaban tal cual eh, figuraban en años anteriores. En posteriores fechas y desde el mismo departamento de Hacienda, la persona que su nos supervisaba nuestras cuentas, nuestras justificaciones, nos alarmó diciéndonos que se había eliminado la partida de las infraestructuras. Eso sería aproximadamente a mediados de marzo. Pedimos una entrevista con el señor concejal de entonces, el concejal de Hacienda, don Borja Belandia, desde primeros de abril. Y si no recuerdo mal, cesó a últimos de mayo, primeros de junio. Pues en todo ese tiempo no se dignó recibirnos. Yo diría que aplicó la política de la, de la avestruz. ¿Eh? Escondo la cabeza y así nos vemos. Continuamos solicitando una entrevista a la recién estrenada doña Isidar Gonzalo, que nos recibió en un plazo muy breve de tiempo. ¿Eh? En unos poquitos días eh, su agenda eh, permitió el reunirse con las casas regionales, indicándonos que la partida que se había eliminado correspondiente a infraestructuras era ilegal. Esos fueron sus argumentos fundamentales cosa que nadie de los que estábamos allí entendimos en esos momentos y yo personalmente hoy sigo sin entender. Soy bastante torpe, pero vamos. Hemos leído con interés el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Álava en el que se indica que se iba a reparar el agravio a la Federación y sus centros y estamos comprobando que una vez más, de momento, eso tampoco nos ha cumplido. Hay centros que tienen dificultades para pagar los intereses de sus deudas. Y, señoras y señores concejales, sepan que cuando un centro regional tiene que cerrar sus puertas y de seguir así la situación, algunos lo tendrán que hacer en breve. Los inmuebles, cosa curiosa, de los centros que nosotros representamos no son nuestros, no son de los socios son de la sociedad, de las entidades que nos han apoyado, que nos han ayudado a la construcción, al mantenimiento y toda esa serie de cosas. Es decir, que nosotros tenemos que cubrir esos gastos y el día de mañana pues será de ustedes, o será de la sociedad, o será mío, porque también soy parte de esa sociedad. En fin. Estamos... Los centros regionales representando a más de 60.000 ciudadanos que no tuvimos la suerte de nacer en Vitoria, que emigramos de diferentes regiones, de diferentes comunidades y que hoy, yo por lo menos así lo considero, nos sentimos y somos ciudadanos con todos los derechos. Y nuestra integración en Vitoria Gasteiz ha sido ejemplar. Creo que nadie lo pone en duda. Pero me gusta eh, recalcarlo en este pleno. Estos ciudadanos que hemos venido de otras tierras deseamos también seguir conociendo, disfrutando y practicando de la cultura con mayúsculas de las comunidades que nos vienen a hacer, junto a la cultura de Euskadi, de Álava y de Vitoria, la que hemos asumido pues, con, con alegría y con gozo de pertenecer a esa comunidad. Ruego encarecidamente a esta corporación solucione este atropello que se ha realizado contra los centros regionales y les recuerdo que si ustedes quieren, aún tienen tiempo. Muchas gracias y le doy paso a Luis Carreo. Buenos días, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal. 70 años de historia contemplan las casas regionales de Vitoria y Álava. 70 años durante las cuales las casas regionales han dado acogida y apoyo a un importantísimo número de ciudadanos que vinieron a Vitoria a colaborar en el crecimiento y enriquecimiento de nuestra ciudad. Durante estos 70 años fuimos creando unas casas regionales que ayudasen a nuestros conciudadanos y hoy tenemos una estructura de la que nos sentimos orgullosos. Todo ello conseguido con el esfuerzo entusiasta de muchas personas y la ayuda de las instituciones. Hoy representamos en torno a un 70% de la población vitoriana, entre la primera y segunda generación. De forma injusta e inexplicable, en nuestra opinión, se nos han bajado en un 50% las subvenciones, o lo que es lo mismo, nos han anulado totalmente el 100% de las subvenciones de infraestructuras. Dos casas regionales, como se decía anteriormente, ya están a día de hoy en quiebra técnica. Una de ellas está haciendo frente a los pagos hipotecarios con dinero de su propio bolsillo, del presidente en particular. Otras casas regionales estamos demorando pagos ante el desfase de tesorería que se nos ha ocasionado. En enero estábamos dentro de las subvenciones. Después nos dejan fuera, sin explicaciones convincentes y sin tiempo para la reacción. Se incumple el convenio, tres meses de, ante, de antelación en la comunicación. Más recientemente, el Partido Socialista, en su acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, nos dice que hemos vuelto a estar incluidos. Ahora el PNV nos dice que no. Y nos consta que no es por falta de dinero, porque se han dado subvenciones a otras asociaciones por mayor cuantía que la nuestra, con diferencia. Solicitamos encarecidamente la revocación de esta decisión y la restitución de todo ello, como desde antaño viene siendo con las anteriores corporaciones municipales. De lo contrario, estamos abocados al cierre de las casas regionales, de lo que estoy seguro que nuestra ciudadanía no va a consentir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Carrio. Ahora, turno del Grupo Proponente del Partido Popular. Señor Iturricha. Gracias, señor presidente. Buenos días. Y lo primero de todo, bienvenidos a los representantes de los eh, centros regionales y hacer una aclaración previa también. Eh, hemos, pro hemos propuesto como Grupo Popular esta moción, pero en realidad los protagonistas son ellos y debido a que había ya una moción directa, la anterior, que también damos la bienvenida a esa posibilidad para las asociaciones y teniendo en cuenta que... Eh, podía no discutirse por los acuerdos de la junta de portavoces y dada la premura que tenían pues nuestro grupo se ha brindado a, a, que, a posibilitar que eh, puedan ser escuchados por toda la corporación pero el protagonismo es exclusivamente de ellos y lo quiero dejar claro antes de mi intervención eh, no, no, creo, no quiero desglosar la labor que hacen porque de todos es conocida y creo que todos los representantes eh, de todos los grupos políticos hemos reconocido esa labor con nuestra presencia en los diversos actos eh, que han, han venido organizando. Eh... Además, eh, creo que es justo reconocerles ya no solo la labor que hacen para sus propios asociados y la gente vitoriana que va a disfrutar, sino también su compromiso con la ciudad en la participación de diferentes actos de, de la ciudad, como puedan ser, por ejemplo, se me, me viene ahora a la memoria, los carnavales. Creo que todo eso es justo reconocérselo. Pero yo, más allá, y han sido muy claros en su exposición, eh, desde el punto de vista político, yo eh, sí que tengo que ser crítico, sobre todo con la, eh, el comportamiento que ha tenido el Partido Socialista. Eh, el, aquí tengo el acuerdo de gobierno firmado por el señor Hurtaran y el señor López de Munain. Eh, un punto, el 8.8, que dice recuperación del apoyo a la financiación de las inversiones de las casas regionales. Yo no voy a entrar eh, en, en la interpretación que hacen de ese punto, si es para este año o es para el que viene. Desde mi punto de vista está claro, si dicen recuperación del apoyo para este año. Pero es que el señor López de Munain les envió una carta, como se la mandó a otras asociaciones que han recuperado otras partidas, diciéndoles que se recuperaba eso. Una carta firmada por el señor Peyo López de Munain el 15 de junio. Entonces, usted, con esa carta. Eh, no sé si tiene que aclarar esos problemas de interpretación con su socio de gobierno, pero ha creado falsas expectativas a, a, a todas estas asociaciones y a las familias que están detrás de estas asociaciones y no se puede jugar con la gente y no sé qué puede crear falsas expectativas porque después se genera frustración y tienen que llegar al límite de tener que venir aquí que me imagino que para ellos pues, no será muy agradable porque siempre las relaciones que han tenido todos los centros con el ayuntamiento pues han sido muy fluidas y cuando se han ha habido cosas que hablar se han hablado en los despachos. Y si hemos llegado a esta situación ha sido, desde mi punto de vista, por la irresponsabilidad del Partido Socialista a la hora de instrumentalizar o vender los acuerdos de Gobierno que ha llegado y que él no lo ha hecho en este caso el PNV, pero usted sí les ha enviado una carta y les ha dicho que, que eh, habían recuperado eso y usted lo, como se dice literalmente, ha vendido ese eh, pacto de gobierno. Pero es más, yo he sido testigo como eh, su compañero, el señor Zapatero, en el día que se celebraban las federaciones, que yo estaba allí presente, el Día de las Autonomías, eh, hubo una eh, alocución, vamos a decir, reivindicativa con este asunto y se comprometió públicamente allí delante de todos a que este año se recuperaba. Pues por favor, dejen de marear y cumplan la palabra dada y si no den las explicaciones y den la cara pero no generen esta confusión esta frustración y este desde mi punto de vista eh, mareo que, al que les están eh, eh, exponiendo a las casas regionales para que se tengan que ver hoy en la obligación de pedir el turno popular y pedir esto públicamente yo eso es eh, fundamentalmente lo que pido y desde luego que la moción que ustedes han presentado eh, contará con nuestro apoyo Muchas gracias, señor Iturricha. Turno del Grupo ILABASI, señor Fernández. Sí, eh, es que bueno, pues, dar la bienvenida también a, a los presentantes de las casas regionales, que no bueno, pues, hay eh, duda de, del trabajo que están haciendo, que van haciendo desde, ya comentaban, 70 años en esta ciudad y que es mucho tiempo y todo lo que están, están haciendo por, por la convivencia e integración en esta ciudad. Lo que está claro y el motivo por el cual vienen por ir a grano, porque esto lo que quieren es una, una respuesta clara. Bueno, vienen a, a solicitar que se recupere una, una serie de financiación para este mismo año, para el 2016. porque tenemos, Primero, tenemos la duda a ver si era un error de de la redacción si era para este año porque estamos casi empezando a trabajar en 2017 no entonces si, si hubiera sido para el 2017 pues podemos hablarlo tranquilamente en este caso y, y tal y cual como se refleja en, en esta moción que ustedes han, han traído se refieren a ya este mismo año Yo no voy a entrar en promesas de, de otros partidos eso y cada cual tiene que dar su explicación lo que sí que está claro es que desde nuestro punto de vista hubo un acuerdo eh, presupuestario y que bueno pues en ese acuerdo presupuestario pues 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 bueno pues eh, una serie de, de cuestiones que, que había que, que, que comprometerse. ¿no? Entonces, en, en, en este sentido, eh, esta, eh, esta subvención, ustedes comentan, convenio, pues, pues bueno, pues no, no, no aparece eso, o tampoco corresponde a nuestro grupo dar más explicaciones de por qué, pero a estas alturas pues tampoco creemos que, que sea el, el momento de, de, de decir... Eh, Ahora es cuando se, se tiene que, que afirmar para este, para este año porque hay otras cuestiones de, de, del mismo presupuesto que, que tampoco han, han recibido el, el dinero y a la hora de priorizar tendríamos que hacer un trabajo eh, de priorizar con el dinero ahora mismo que, que tengamos. No sé si me he explicado bien. Entonces, por lo tanto, pues no vamos a poder a apoyar esta... Esta reivindicación es suya porque entendemos que tendrían, necesitaríamos eh, conocer el, el dinero que, que ahora mismo podría tener este ayuntamiento y priorizarlo dependiendo de las, de las necesidades. Entiendo que ustedes eh, traigan esta situación porque les afecta más directamente, Pero en nuestro caso tendríamos que, que tener una, un, plan, un planteamiento mucho más concreto de, de cuáles serían las prioridades eh, ahora mismo para este 2016, porque están hablando de este 2016. Mi esquerra. Mi esquerra, Suri, Hernández Jauna, Orain, eh, Podemos, Enchanda. bueno como no dar la bienvenida a los representantes de las casas regionales y agradecer la, la explicación. Lo primero desde mi grupo estamos bueno estoy expectante ante las explicaciones del equipo de gobierno en cuanto a, a ese de esa subvención que entraba o que no entraba o que dejaba de entrar. Creo que hay una exposición. Yo estoy expectante a la segunda parte para escuchar las explicaciones y si me, si me consiguen convencer o no. Lo primero, desde Podemos no ponemos en duda ninguno en el trabajo de las casas regionales. Muchos de nosotros somos hijos de... De gente que ha venido de otros de otros sitios, con lo cual eh, conocemos la problemática y conocemos el, el, trabajo, el trabajo realizado. Lo que sucede en este caso es que yo quiero entender que ustedes hablan de subvenciones, de convenios. Eh, nuestra idea con, en cuanto a la financiación siempre es. Eh, bueno, ha habido una forma de hacer las cosas hasta a día de hoy, que es firmando convenios entre partes. Nosotros somos más, más partidarios de las, de las convocatorias de, pública, de las subvenciones, con convocatoria de pública concurrencia, donde la sociedad, las asociaciones, o cualquier otro ente pueda presentar un proyecto y él se valora y técnicamente se vaya dotando <laughs> económicamente. Eh, ¿Por qué esta forma? Porque de la otra forma creemos que, que conseguimos, lo que hacemos es tener una estructura paralela al ayuntamiento donde al final se consigue que bueno, vaya una, entra una financiación siempre y no creemos que sea lo correcto. Creemos que lo correcto es que se presenten proyectos y acudir a esa convocatoria de pública, de pública concurrencia. Eh, el, la propuesta de acuerdo es es ambigua. Yo entiendo que no habla si de una forma o de otra. No nosotros participamos del acuerdo presupuestario. Hay partidas que no se han ejecutado. Ahora metieron una nueva partida a pesar de que en el acuerdo de gobierno estaba introdu... estaba introducida. No sabemos a qué responde y antes de poder posicionarnos en cuanto al voto queremos escuchar a, a gobierno para ver qué respuesta dan y después en segundo turno mira, veremos que si nos abstenemos o votamos o votamos en contra. Muchas gracias. Es que ricas nojal. ¿Jauna hora en el alcalde socialista enchanda, cantona anderea? Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias a los representantes de los centros regionales por acudir a este a este turno popular y trasladarnos en este pleno sus eh, peticiones. Yo soy de las que piensa. Que, que, que los centros regionales cumplen una labor fundamental en las ciudades y poco poco es el reconocimiento que se realiza para la labor multicultural y de integración que realizan. En nuestra opinión, en la opinión de mi grupo, las casas regionales son centros de integración, no solo de vinculación con una comunidad autónoma determinada, sino de integración de personas con diferentes instituciones políticas, religiones, sociales y de todo tipo. Si bien ustedes eh, en Álava eh, os registrasteis en 1985 como Federación de Centros, hasta a día de hoy, bueno, los movimientos migratorios han cambiado. Por lo tanto, la idiosincrasia y las actividades de las casas regionales se han ido actualizando y se han ido modernizando. Y no es menos cierto que a día de hoy sus actividades... Cumplen una labor importante en la vida de nuestra ciudad, una ciudad abierta, una ciudad integradora, una ciudad a la que le gusta convivir orgullosa de su heterogeneidad. Establecéis vínculos de solidaridad y cooperación, veláis por vuestros intereses, que son los intereses de todas las personas a las que representáis, de todos esos vitorianos y vitorianas. Promovéis y facilitáis la relación. Con el entorno vitoriano en el que vivís y realizáis actividades tradicionales de cada una de las comunidades que también se han acabado convirtiendo en actividades de nuestra comunidad. Eh, yo quiero reconocer y entiendo que por parte de los centros puede haber habido, por parte, o sea, puede haber habido algún tipo de, de malinterpretación, de malentendimiento, pero quiero dejar claro que el compromiso no solo de mi grupo, sino de este Gobierno, eh, está en apoyar, en no dejar tirado a los centros regionales. Y haremos esfuerzos, haremos esfuerzos, los esfuerzos que haga falta por intentar explicarnos y luego por demostrar que a la larga la inversión de este Gobierno en el bien inmaterial que supone vuestra actividad va a ser mayor que la del Gobierno anterior. Fíjense ustedes hasta qué punto llega el compromiso de mi partido, el Partido Socialista, porque. Pues bueno, yo entiendo que puede haber críticas, ¿no? Pero más que una crítica global a una gestión, señor Iturricha, usted lo que ha hecho ha sido vamos, una crítica eh, usando la excusa, ¿no? Ya que pasaba por aquí el río, pues me tiro y eh, azumbo al Partido Socialista. Pero mi partido, el Partido Socialista, con las casas regionales, eh, allá donde ha estado gobernando en las tres instituciones de esta comunidad autónoma. Hemos estado eh, en, en, a su disposición y, los, y hemos colaborado sin ningún tipo de problema y estando en la oposición también lo hemos defendido y en este año en el acuerdo de gobierno nosotros eh, incluíamos como bien se ha reconocido se ha recordado en este pleno el, la recuperación de la financiación y, y, y y me da, me da, la verdad es que me, me aturde un poco que un tema que es plural, que un tema que, que es multicultural, se, se utilice como, como arma arrojadiza única y exclusivamente política, porque aquí se pueden debatir muchas cosas. Pero señor Iturricha, yo no le voy a permitir que construya toda, toda su crítica política hacia el Partido Socialista. Primero, porque no es verdad lo que usted está dando a entender. Usted ha mentido. Yo no sé si es práctica habitual, pero usted está dando a entender una cosa que no es verdad. Está malinterpretando a propósito. Está diciendo, lee una frase e interpreta lo que le da la gana e intenta hacer parecer que es verdad, que es realidad inamovible. Y no es así, es su opinión, es su interpretación. Y la traslada como si fuera verdad. Y eso, eso, es, eso, es, eso es mentir. Y segundo, porque... Eh, dice que su única intención de la moción es trasladar la petición de las casas regionales. Y usted lo que ha hecho aquí ha sido atizar a mi partido. Atizar a mi partido en base a unas opiniones suyas que son opiniones, pero no las traslade como si fueran una realidad. No diga que mi grupo ha traicionado, ha mentido, cuando no es así. ¿Se recuperará la inversión? Claro que se recuperará la inversión. Y, y yo confío y aseguro en este pleno que el tiempo verbal de futuro pasará a pasado y será ese recuperó la inversión en un momento determinado así que por favor dejemos de hacer política de hacer una crítica política con algo utilizando de por medio a las casas regionales y yo lo que quiero hacer y, y me dirijo a ustedes y de verdad les digo que, con, que tengan confianza en este grupo en este gobierno porque, como dijo mi compañero eh, Zapatero, no les vamos a dejar tirados. Porque fue eso lo que dijo y no dijo otra cosa, señor Iturricha. Y no les vamos a dejar tirados. Y muchísimas gracias por haber acudido. Muchísimas gracias a usted, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que Ricasco Alcateja, ¿no? Bueno, eh, en primer lugar, buenos días a, a todos los representantes de los centros regionales. Y bienvenidos sobre todo a esta casa, que es la casa de todos los ciudadanos. ¿Eh? En primer lugar, me gustaría pues agradecer su presencia. Bueno, efectivamente, y se ha comentado por el presidente de, de la de la Federación de Casas Regionales, de Centros Regionales, el ayuntamiento efectivamente ha venido reconociendo el interés de la actividad que desarrolla la Federación de Centros Regionales de Álava, por cuanto evidentemente contribuye a la integración de las personas provenientes de las distintas comunidades y territorios, así como... Eh, la activa participación de las distintas casas regionales en la realización de diversas actividades culturales y por ello ha venido, como se ha reconocido, apoyando económicamente desde hace ya mucho tiempo la adquisición y mejora de sus infraestructuras, las obras de acondicionamiento y adquisición de equipamiento de sus sedes, así como evidentemente el programa anual de actividades culturales de las diferentes casas regionales. También hay que reconocer que mediante la concesión de diferentes beneficios fiscales, que se contemplan las ordenanzas municipales, la puesta a disposición de determinados servicios y medios, más la ayuda anual que reciben pues, por la celebración de la fiesta en las comunidades, el ayuntamiento pues, facilita, apoya y colabora con la actividad que se desarrolla por las diferentes casas regionales. Pero me voy a circunscribir a la, al año 2016 que es el año en el que evidentemente ustedes ven que esas ayudas que se venían contemplando de, de forma pues, eh, bueno, eh, anual en, en nuestros presupuestos y bueno, pues ven reducida sustancialmente la cuantía, aunque también hay que decir que desde el año 2011 y en los años sucesivos también esa cantidad había venido siendo ajustada por otros equipos de gobierno municipal, se había venido reduciendo de alguna manera. Pero bueno, centrándonos en este año 2016, pues es cierto, el ayuntamiento ha tenido y tiene que hacer frente a una complicada situación económica derivada de los 68 millones de insuficiencias presupuestarias derivadas de la gestión del equipo de gobierno municipal anterior del Partido Popular, así como de un importante ritmo de gasto. Que tenemos que cubrir con unos ingresos que son insu insuficientes. Esto, esto ha supuesto que ha habido que realizar esfuerzos económicos en las ayudas económicas, en las suyas y en las de otros, que el Ayuntamiento ha venido concediendo en los últimos años. Al mismo tiempo que se da esta situación, resultaba ne eh, necesario cubrir determinadas necesidades que quedaron desatendidas por el Gobierno anterior, eh, así como también teníamos que dar cabida a nuevas iniciativas que tenían que ver con temas urbanísticos, medioambientales o de colaboración con la universidad, entre otras, y que responden también al modelo de ciudad actual que representa la ciudad de Vitoria. Es por ello que entre la incapacidad de poder económica para poder mantener lo que ya teníamos y al, al mismo tiempo tener que dar cabida a, a otro tipo de iniciativas, pues bueno, de alguna forma nos dificultó la posibilidad de mantener eh, la misma cuantía que eh, venían percibiendo en ejercicios anteriores. Evidentemente, esta, esta, esta situación eh, fue conocida por ustedes, como se han reconocido el 4 de mayo, mantuvimos una reunión en la que hablamos de este asunto y otros. Y cuando eh, se ha referido a que yo hice alusión de, a un tema de legalidad, eh, lo que yo transmití fue que algunos de los conceptos que estaban siendo objeto de subvención, intereses de préstamo, eran cuando menos cuestionables desde el punto de vista de la legalidad. Pero no porque lo dijera yo, sino porque así también se advertía desde la propia intervención. Me referí a, a ese aspecto, nada más. En cualquier caso, también en esa reunión. Acordamos tener un nuevo encuentro en el mes de septiembre, ver cómo iba avanzando el ejercicio y, concretamente, este encuentro se celebró el 28 de septiembre, un día en el que, además, en esa reunión contamos con la presencia del alcalde, escuchamos, atendimos, incluso informamos de la posibilidad que existían las ordenanzas fiscales actuales de que sus centros regionales puedan acogerse a la sanción por el pago de impuestos de bienes inmuebles que no todas eh, las casas regionales de alguna forma conocían. Facilitamos la información, adquirimos el compromiso de aumentar esa partida para el ejercicio 2017. Nosotros en eh, nuestro proyecto presupuestario la incorporaremos, pero también necesitamos contar con el apoyo de otras fuerzas políticas en esta partida que nos permitan sacar adelante. Nosotros presentaremos un proyecto como equipo de gobierno, pero evidentemente tiene que salir adelante y nuestro compromiso y el que se hizo eh, por parte de, del alcalde fue recuperarla y nos mantenemos en el mismo en cualquier caso bueno pues eh, simplemente creo que hoy han tenido la oportunidad también eh, de ya tienen la oportunidad de efectivamente sin tener que acudir a ningún grupo político de transmitirnos directamente su inquietud y solamente señalar que sepan que la puerta de este ayuntamiento siempre la van a tener abierta para comunicarnos para escuchar y para atender sus necesidades. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. EH Bilduren txandorain, López Abrestorio Anderea. El Cate Yauna, eh, Eguno Angustio y Aungui Torriac. Es un placer teneros aquí en el, en el Pleno. Eh, para empezar, como han hecho otros grupos, eh, bueno nuestro reconocimiento, la, el reconocimiento de Euskal Herria Bildu a la labor que han venido haciendo y además hemos podido hemos tenido ocasiones de, de verlo con ustedes cuando hemos podido acudir a los diferentes actos que, que organizan que no siempre llegamos a todos pero sí que lo hemos podido vivir en primera persona para empezar decirles que vamos a apoyar esta esta moción, eh, para decirle al grupo proponente que vamos a apoyar esta moción, porque creemos que es importante la labor que están eh, realizando. Eso, eso por empezar a enmarcar un poco el, el discurso. Que ustedes hablaban de 60.000 60 ciudadanos y ciudadanas a los que representan, que no han tenido la suerte de nacer en Gasteiz, yo creo que han tenido la suerte de nacer en sus lugares de origen y traer toda esa riqueza cultural a Gasteiz y que los Gasteizarras podamos vivir. Pues precisamente enriqueciéndonos de las diferentes culturas que nos siguen llegando hoy en día a nuestra, a nuestra ciudad. Decía el señor Carrio, me parece que, que ya les gustaría tener cantidades como las que se han concedido a otras asociaciones. Pues me gustaría recordar, por ejemplo, lo rápido que se consigue a veces para, para la Asociación de Clubs de Baloncesto y lo difícil que es para, bueno, para otras iniciativas que nosotros desde luego apoyaríamos eh, bueno, con mucho más interés, sobre todo si no se saca de determinadas partidas. ¿no? Eh, por poner un ejemplo de, de asociaciones que sí consiguen eh, bueno, dinero muy rápido y que desde luego desde, desde Euskal Herria Bildu eh, hemos, hemos criticado. Eh, yo creo que sí, tienen que seguir haciendo su trabajo. Creo que además tienen que seguir colaborando eh, con el equipo de gobierno, con el ayuntamiento, con los diferentes grupos, porque me parece que hacen... Una labor inmensa. Eh, con, ustedes hablaban del Festival de, de las Autonomías. Nosotros, eh, precisamente preparando esta moción, decíamos que a veces eh, igual tendríamos que conseguir hacer algún día más eh, para reunirnos precisamente los gasteiztarras de origen con los gasteiztarras eh, venidos de otros, de otros lugares de cualquier otro lugar de, del mundo y que podamos compartir vivencias que al final enriquecen la, la convivencia de, de todos, sobre todo eh, seguramente de los niños y niñas que al final son los que van a absorber y, y convertirse en unos buenos ciudadanos de, para el futuro. Eh, nosotros obviamente no hemos participado en las reuniones que hayan podido ustedes mantener con, con el equipo de gobierno. Y bueno, sí que, sí que es verdad que sabemos que la situación económica es complicada, veníamos de una situación económica muy complicada, pero también creemos que hay iniciativas que, que debemos apoyar y, por tanto, eh, nuestro apoyo a la, a la iniciativa presentada, la moción eh, presentada por el Partido Popular en este caso, en nombre de, de ustedes. Eh, y por finalizar, eh, ya que hemos dejado claro cuál va a ser nuestro voto y nuestro apoyo a su labor y en este caso a, a la moción presentada, eh, les voy a leer nada, tres eh, frases que utilizamos precisamente de, escritas por Juan Ibarrondo en un acto que hicimos eh, precisamente nuestro grupo eh, para homenajear a las personas que habían venido pues de otros lugares de, del estado y otros lugares de, del planeta y decía, decía así Juan Ibarrondo os propongo que por un momento veamos hoy la ciudad como un ser vivo en movimiento como un ente en transcurso Veremos llegar las mercancías al puerto seco, a la aduana vasca, camino de los puertos del mar. Pero agucemos un poco más la mirada. Veremos que con las mercancías vienen personas. Y las personas traen consigo su tesoro más valioso, sus creencias, sus ideas, su forma de ver el mundo. Y así la ciudad nace, rica, cambiante, acogedora. Ahí están de nuevo, en barrios de ladrillos rojos tiznados de humo gris. Mujeres hermosas marchando contra el miedo, las cestas de la compra vacías, pero las miradas llenas de dignidad. Han venido de Castilla, de Andalucía. Vienen huyendo de un pasado en ocasiones cruel, buscando un mañana mejor que construir entre todos y todas. Sirvan estas palabras de Juan Ibarrondo para... Hacer un sentido homenaje de Euskal Herria Bildu a todas esas personas que vinieron a esa victoria todavía gris entonces y que han ayudado a construir con los gastizarras de nacimiento una gasteis de color como la que tenemos en la actualidad. que Casco. Casco Suri López Averas Turianderia, turno ahora del turno popular. Señor Cerezo, señor Carrio, si quieren intervenir, lo hará el señor López. Sí, lo voy a hacer yo. Buenos días, un hombre, a todos los aquí presentes. Soy Manuel López, el presidente del Centro Gallego. Casi todos o todos me conocéis. Eh, y bueno, solamente quiero recordar que las casas regionales, como vosotros decís, pues hacemos una gran labor en la ciudad. Que si empezaríamos a contar todos los habitantes de Vitoria, como ha dicho mi compañero Carrió, eh, bueno, pues eh, por lo menos más del 50% nos apoya ya en las casas regionales. El problema que tenemos hoy en día no es de nuestro agrado, eh, no es de nuestro agrado venir aquí. Eh, es la primera vez en 70 años que venimos a una corporación municipal a pedir una ayuda. Es una ayuda que creo que nadie la va a negar, ni nadie la tiene por qué negar. Creo que en el pensamiento de todos, dice a estos señores, ¿cómo se les ha negado esta ayuda? Este 50% de la ayuda que veníamos recibiendo, ¿cómo ha sido esa barbaridad que ha pasado? Pues que ha sido un fallo, está claro. Entonces, señores de gobierno, señor alcalde, señora eh, teniente de alcalde, no tienen que reconocerlo, pero sí que hoy pueden ayudarnos, igual que el resto de, de, de concejales, a subsanar ese error. Es un error de bulto, pero grave. Y encima, lo que ocurre, no sé si ustedes lo saben, pero es que hay dos casas regionales que tienen sus préstamos sin pagar. Y encima pasa que tenemos a comerciantes de Vitoria y tenemos eh, también autónomos de Vitoria que les hemos pedido que nos hagan una fiesta, que nos pongan una carpa, que nos hagan unos libros en una imprenta, que están sin pagar. El Centro Gallego debe ahora 7.000 euros de unas fiestas que todavía no ha pagado. ¿Cómo yo puedo eh, pagar ese dinero? Esperábamos ese 50%. ¿Cuánto es para cada centro? Para que lo sepan en números, 4.500 euros. Eso es lo que es. Total, 36.000. ¿Cuántas partidas desde septiembre que nos hemos reunido con el alcalde y con la señora Gonzalo han aprobado, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, que no tiene nada que ver con una hipoteca que nos va a vencer, con un pintor que no le hemos pagado, con una imprenta de victoria que todavía falta por, 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 por pagar? que esa gente come, que, que todos comemos. El grupo socialista, encantados y las eh, palabras están muy bien y por supuesto que nos llevamos bien con todos los grupos, pero les quiero decir que no estamos hablando de futuro, estamos hablando de hoy. Hoy 25 de noviembre, si a ustedes les dicen que les van a recortar el 50% de su nómina de este mes, ¿cómo ustedes el día 1 van a pagar? la hipoteca que tienen, cómo ustedes van a pagar a la señora de la, de, o la comunidad de vecinos, cómo lo van a pagar. Es hoy, no es dentro de un año cuando vamos a recibir lo restaurado o lo que sea. Yo creo que me, me he explicado, creo que, que ustedes me han entendido, creo que no vale solamente con ir a nuestras casas y decir que nos apoyan, que nos portamos bien, creo que estamos a tiempo de restablecer el error. Que creo que es de bulto, que es un error que ni el PNV ni nadie de los que votaron en su día eran conscientes de lo que estaban haciendo. Nosotros en total somos 72.000 euros lo que percibimos para todos los centros regionales de Vitoria, o sea, para los ocho centros. De esos ocho centros, 14.000 van a la Federación, el resto debería ir a los ocho centros, total. Que no es una cantidad tan grande. ¿Eh? Ya vamos a recibir los 36, que eso no nos lo han negado, pero nos faltan los otros 36. Es que sin eso no cerramos el año. Yo hoy no como y mañana no como y hasta el 31 de diciembre no como y me muero. ¿Y qué me, me vale que me digan que en febrero o marzo me van a dar lo que sea si me he muerto antes del 31 de diciembre? Es simplemente una, un ejemplo que he puesto. Muchas gracias y, y, y nada, muy amables y encantados de estar aquí con ustedes. Pero para nosotros sigo, sigo diciendo y digo que no es plato de gusto venir a pedir esa ayuda que creo que todavía están a tiempo de, eh, de ofrecernos y de darnos. ¿eh? Durante muchos años siempre mi, nuestro centro regional, igual que muchos centros, la corporación municipal ha prestado su, su suelo. Ya lo saben ustedes. Eh, están eh, incluso anteriores gobiernos municipales también nos han ayudado, incluso nos han subido al doble la ayuda. Este año que ha pasado, el, la mitad, o sea, el 50% menos, ha sido un error. Creo que lo pueden restablecer y están a tiempo. Muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias a usted, señor López. El señor Cerezo desea intervenir. Un minuto, eh. Y muchas gracias por la, el permiso. Simplemente agradecer a los grupos, ¿eh? empezando del, del pequeño y terminando en el grande y todos los del medio. Eh, eh, por, por el reconocimiento que habéis hecho en general de la labor que hacemos las casas. Yo creo que cumplimos eh, nuestros compromisos con nuestros territorios de origen y, por supuesto, con Vitoria, porque también portamos la cultura de Vitoria cuando vamos a nuestros lugares de origen eh, y de una forma además orgullosa, aunque muchas veces nos consideren también más extranjeros que lo que considera Victoria, que por cierto no nos considera, pero los nuestros hay muchas veces que nos consideran así. Muchas gracias por, por el, las palabras y si se traduce en hechos, pues mucho mejor. Gracias a usted, señor Cerezo. Turno del grupo proponente, señor Iturricha. Sí, eh, gracias de nuevo. Eh, Señora Gonzalo, hacía referencia a que en el pasado había ha habido esfuerzos económicos, y es verdad, pero la diferencia respecto ahora es que en aquellos momentos, y como ha sido siempre, para lo bueno y para lo malo, se hizo eh, fruto de la negociación, trabajando conjuntos y desde el acuerdo. Eh, yo, en este sentido, el único reproche que tengo para eh, esa parte del Gobierno, la del Partido Nacionalista Vasco, es que. Eh, decidieran eliminar una partida sin previo aviso. Pero bueno, he eh, visto, eh, por lo que se ha dicho aquí, si nadie lo desmiente, que después se reunieron, trabajaron juntos y eh, hablaron las cosas, lo cual me parece eh, eh, normal y como se tienen que realizar las cosas, y de ahí que la crítica la haya centrado en el Partido Socialista. Yo ese reproche tengo, que no lo avisaran, luego lo corregirían. Pero el Partido Socialista, claro que me centro en una crítica, porque eh, no puede usted manipular, señora Canto, mis palabras. ¿O no es verdad que tienen un acuerdo de gobierno firmado el 23 de mayo de 2016 por escrito entre el señor López de Munay, señor Hurtaran, señor Suso y señora González? ¿Eso no es verdad? ¿No es verdad que en ese acuerdo de gobierno, en el punto 8.8, 8, dice... Recuperación del apoyo a la financiación de las inversiones de las casas regionales? ¿No es verdad eso? ¿No es verdad que ese acuerdo se lo mandó el señor López de Munain por escrito a las casas regionales, vendiendo ese acuerdo como que se recuperaba esa partida? ¿No es verdad que.? Eh, personal del staff de su grupo les dijo no os preocupéis ya está resuelto lo hemos metido en la junta de gobierno está este tema solucionado no es verdad que el señor Zapatero en una, en un escenario allí hablando para todo el mundo cuando se criticó este año que se había no os preocupéis no os vamos a dejar tirados todo el mundo entendió que este año se iba a recuperar esa partida todo el mundo eso es lo que critico al partido socialista no sé si ya es falta de determinación para defender lo que firman, falta de arrojo político para defender con, con ahínco lo que uno cree y lo que uno firma por escrito, o es falta de voluntad. Es que acaban de apoyar en la Junta de Gobierno 100.000 euros con informes cogidos con pinzas, con eh, eh, notas de reparo del interventor, para un equipo de baloncesto 100.000 euros y ahora resulta que no tienen 36.000. O hay, hay arrojo para unas cosas y para otras no. O hay falta de voluntad. Sea clara, pero por lo menos no manipule y llame a los demás mentiroso que es que está por escrito, está firmado, lo han vendido y se lo han dicho personalmente. Entonces tengan arrojo para defender lo que firman y defenderlo y sacar esto adelante, que es lo que se merece toda esta gente. Gracias, señor Iturricha. Señor Fernández, no se encuentra nosotros en la sala. Señor, señor Hinojal. Eh, bueno, eh, tremendamente breve, porque he dicho que en mi intervención que estaba esperando a, a la explicación de gobierno para poder... Eh, decir el sentido del voto, nosotros nos vamos a abstener, no porque no creamos en el proyecto, sino porque creemos que la forma de conseguir el dinero debe ser otra, no mediante un convenio, sino mediante una convocatoria pública de subvenciones y la presentación de, de, de expedientes y la valoración técnica. Nos abstendremos, no tendremos ningún... Además creo que va a salir y, y evidentemente eh, avalamos la, la trayectoria de las casas regionales, únicamente y por no desviarme del debate. Eh, por hacer alusión a lo dicho por E.H. Bildu, la mejor forma de aquella solidaridad entre los territorios es tirando puentes, no levantando fronteras o, o recitando poemas. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señora Canto. Bien, yo, yo vuelvo, me gustaría en esta segunda intervención mía volver a mantener y reiterar el, el compromiso de este grupo con las casas regionales por el bien inmaterial que que suponen. Y quiero, quiero dejar claro que el, el, que el acuerdo de gobierno se, se cumplirá. Es un compromiso nuestro. Además, eh, me gustaría pedirles confianza. Confianza en mis palabras, que sé que son, son palabras. Primero vienen las palabras, luego vienen los hechos. Y, y desgraciadamente, eh, porque considero que... Que hacer de esto un, un debate tan. tan político, de tanto. tanto aturdimiento, les pido. sí que les voy a pedir que, que desconfíen de quienes les están intentando confundir y usar eh, su actividad única y exclusivamente para hacer política. Ya, ya han visto, ¿no? Han visto las, las intervenciones que se han sucedido aquí. Y eh, como en la intervención del señor Iturricha la única crítica que tiene es hacia, hacia mi partido, hacia el Partido Socialista, imagino que será porque en su ideario, en su imaginario, somos los que competimos. ¿no? Por, por su... Y yo lo que les garantizo es que aquí mi grupo no considera que nadie compita con nadie. Nosotros apostamos por las casas regionales en cada institución y como hemos venido demostrando cuando hemos estado gobernando. Y yo creo que ustedes lo saben. Si, si este año no se ha hecho el esfuerzo suficiente, el año que viene haremos un mayor esfuerzo. Yo les agradezco el tono, les agradezco el diálogo, sobre todo les agradezco su, su, su entrega desinteresada para que esta ciudad sea eh, más rica y más heterogénea cada día. ¿no? Y que y que podamos disfrutar, eh, porque en la, en la diversidad yo creo que está, que está la riqueza. Y, y me es, es, para mí es obligado eh, dirigirme, al, por último, para terminar mi intervención, al señor Iturricha, que ha repetido ¿no? como pregunta retórica varias veces, ¿no? con un, un buen recurso literario, no es verdad, no es verdad. Pues, pues, pues claro que lo que usted en este momento ha dicho tanto lo del acuerdo de gobierno como que se garantizó que no se iba a dejar tirados era verdad por supuesto que es verdad claro que sí sí lo hemos firmado lo que no es verdad lo que no es verdad y es donde está usted intentando confundir es que se dijera que se iba a recuperar este año y usted lo sabe lo sabe porque no lo pone no lo pone dice que lo leo y de ahí se interpreta que pone esto pues no no lo pone entonces cuando usted intenta confundir diciendo que se recuperarán para este año, usted, si lo prefiere, utilizamos el eufemismo faltando a la verdad. A mí yo prefiero ser clara, pero bueno, no pasa nada. Digamos que usted está faltando a la verdad interpretando un texto como a usted le da la gana. Y, y, en, y, y decir que en, de, garantizarles que no se les va a dejar tirados es eh, decir que este año se va a recuperar la inversión, pues... Bueno, es también falta la verdad, porque es que eso no ha sido así, y, y nosotros nuestro compromiso es eh, recuperarlo y, y apoyarles y decir en un futuro que se recuperó cuanto antes llegue mejor, y luego por otros temas que, que han venido saliendo aquí en este en este pleno creo que que bueno que se intentan mezclar cosas de manera un poco burda y torticera, ya que un departamento es un departamento y otro departamento es otro departamento. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias por, por su intervención y por su disposición. Y eh, en nombre del equipo de gobierno, nosotros estamos dispuestos a seguir hablando cuantas veces hagan falta. Nuestras, las puertas de nuestros despachos están abiertas. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista. Es que ricasco, bueno, a mí me gustaría señalar lo siguiente. Eh, sí que eh, comparto el mensaje que se ha trasladado por parte del Grupo Socialista de que, eh, hay, que tengan confianza porque nuestro compromiso, desde luego para el próximo ejercicio y en lo que respecta al proyecto de presupuesto que se pueda presentar, Va a contar con, con el apoyo que hemos comentado y, eh, de alguna manera, con, con ese efectivamente incremento de, de partida que ustedes demandan. Es verdad que ahora mismo, para este ejercicio 2016, tendríamos dificultades de tramitación eh, por razón de plazos, publicidad, eh, acuerdos que hay que adoptar, pleno que hay que pasar. Tendríamos esas dificultades para poder incrementar, aparte de las económicas, porque nuestro presupuesto, el actual, hay muchas cosas que hemos tenido que dejar de hacer. Hemos tenido que dejar de hacer porque llegamos a unas cosas y a otras evidentemente no. Eh, con todo ello, yo sí que insisto en, en retirar que tengan confianza en lo que en lo que le estamos planteando. Sí me ha sorprendido, me ha sorprendido la verdad la, la intervención de algunos grupos y no de forma la verdad muy agradable, porque el acuerdo presupuestario, y el presupuesto, fue algo que era conocido por todos. Eh, las cuentas eh, eh, todos conocíamos que partidas eh, iban a, a cada cosa y, y grupos que hoy eh, se manifiestan o parece que van a plantean posicionarse en favor de que se recupere esa cantidad en este ejercicio cuando insisto hay una doble dificultad económica y de, de tramitación lo cierto es que eh, hoy en Habiéndolas conocida entonces, se manifiestan en el sentido de decir que bueno, que, que bueno, parece que están de acuerdo con esta moción. A mí también me gustaría si aunque sea por razón de tiempo pudiéramos tramitarlo. Pero sí quiero insistir, en el próximo ejercicio haremos ese esfuerzo de recuperación de la partida. También entiendo porque se plantea por aquí que hay unas situaciones en este momento de, de bueno pues de, de falta económica. Entiendo también que, que bueno, puede haber ayudas también desde otras instituciones eh, o que tienen, no sé, eh, para que no tenga que hacer frente una persona a, a determinados gastos. Pero la realidad es esta, yo no se la voy a ocultar, no se la oculté en mayo, no se la oculté en septiembre. Eh, sí que mm, en, también me gustaría recordar que efectivamente agilicen la medida que puedan esa tramitación que les asesoramos, puedan llevar a cabo para que el próximo año puedan descargarse de, de, ese, de ese bueno esa carga que tiene con el impuesto. A ver si, porque está de más reconocido, porque tienen derecho a ello. Eh, sé que no es suficiente para lo que ustedes están planteando, pero bueno, creo que es algo, algo más. Y desde luego recordarles que sí, que tienen nuestro compromiso de que nuestro proyecto así estará. Y espero que tras escuchar las manifestaciones hoy en, esta, en este Pleno, eh, ese, ese, ese apoyo será mayoritario en el próximo eh, presupuesto. Gracias. Gracias, señora Gonzalo. Para terminar el debate, señora López de Ay, es, que era el una, es Simplemente para bueno, decir otra vez que les vamos a que apoyar, eh, apoyar, que estamos convencidos de la labor que hacen y por tanto es lo que nos dicta nuestra conciencia en este momento, lo que tenemos que hacer. Yo, que estaba encantada de no discutir con el señor Iturricha, que le he visto ahí tan tan metido en el debate, pues resulta que me, me dice el señor Hinojal esto. Evidentemente el poema no era para ustedes espero que a, a ellos les haya gustado, que era un homenaje a las casas regionales en este caso. Eh, la verdad es que es una lástima que vea usted el, el independentismo igual que lo ven el señor Rajoy o el señor Aznar. Me, me apena muchísimo y desde luego nosotros... A nosotros, quienes nos preocupan es los que levantan muros. Creía que usted también nos preocupan esos. Y no sé, nosotros, además de independentistas, somos internacionalistas. La clave es la solidaridad internacionalista. No sé si ustedes lo tienen tan claro como nosotros con todos los pueblos, también con el pueblo español. Y igual es que podemos, aún no ha asimilado eso. Es que, es que es cosuri, no puede haber por lo tanto, procede ya terminado el debate la votación de esta moción eh, presentada por el Grupo Popular sobre las casas regionales. Eh, ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Partido Popular y H. Bildu, la abstención de Podemos y Irabasi el voto contrario del Partido Socialista del Partido Nacionalista Vasco. Antes de despedirles. Quiero manifestarles mi compromiso por hacer de Vitoria Gasteiz una ciudad abierta, una ciudad plural, una ciudad diversa, en la que, por supuesto, los centros regionales tienen un papel activo, un papel protagonista. Agradecerles su aportación a esta ciudad, que se ha hecho una ciudad moderna. Este año va a ser muy complicado, se lo hemos dicho durante las últimas semanas, pero tengan confianza: el compromiso del Partido Socialista y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco es recuperar en 2017 las partidas. En las cantidades preestablecidas eh, para los centros regionales. Que tengan muy buen día. Vamos a intentar que en estos 35 minutos que tenemos antes de hacer el receso podamos debatir la siguiente moción del Grupo Podemos sobre la prevención del riesgo de vulneración del derecho a la vivienda. Señor Cerezuela Naiduzuneán. No Gracias, señor alcalde. Un desahucio es la última escena de un drama anunciado, el final de todo un proceso angustioso para quien lo padece, o el principio de una deriva hacia no se sabe dónde pero que en todo caso no es, tal y como están las leyes a día de hoy, un borrón y cuenta nueva o un nuevo comienzo de cero, sino el prefacio de una pesadilla con un final donde presiblemente habrá quien gane a los acreedores y, por supuesto, quienes pierdan otra vez la partida de su futuro. Desde las instituciones, con mayor o menor acierto o con la más absoluta de las desidias, cuando no la genuflexión ante el poderoso y el del al débil, los discursos políticos hacen referencia constante al problema. Pero allí donde ya no tienen más solución que la expulsión de las personas de su hogar, y algunas, todavía pocas, sobre soluciones habitacionales para las personas desahuciadas, daciones en pago y otras fórmulas paliativas que limitan de alguna forma el impacto de ese final anunciado. ¿Resulta factible desde estas instituciones o desde, desde este propio ayuntamiento hacer algo más de lo que ya hacemos? Evidentemente sí. Para eso nos eligieron y para eso nos pagan, para proponer, impulsar y establecer ideas que además de la solución puntual y temporal a un problema sirvan soluciones. En Podemos pensamos que la mejor solución a un problema es que la concatenación de sucesos que lo provocan nunca llegue a darse, es decir, que no exista suma de causas que tengan como efecto, en este caso, los desahucios. Cuando estos llegan, han sido precedidos por toda una batería de sucesos premonitorios, de indicadores que, si somos capaces de visualizar e incidir sobre ellos, puede que eviten el final indeseado. Cabe afirmar, y este es el sentido de esta moción, que, reconociendo el trabajo realizado por este ayuntamiento, por supuesto, con todos los dícitos matices, matices políticos de cada uno de los grupos, ese trabajo ha tenido especial incidencia sobre consecuencias y muy poco sobre prevenciones. Se trabaja, discute y opina sobre la punta del iceberg y la mayoría de los dramas que viven las familias quedan sumergidos bajo el silencio, el desconocimiento o la vergüenza. Hacemos, por tanto, dos propuestas lógicas y razonables, teniendo en cuenta que el impago de cuotas de alquiler o préstamo hipotecario son el último eslabón de esta cadena y que siempre vienen precedidos por otros hechos como impagos en facturas de energía doméstica. Desearíamos que a estas propuestas se sumasen otras, las de los distintos grupos municipales, y necesariamente con la participación o que sean participadas con otras instituciones. Por tanto, proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. Dado que antes de dejar de pagar cuotas de alquiler o préstamo se dejan de pagar los gastos de comunidad y este hecho es desencadenante de procesos judiciales, Instamos a este ayuntamiento y a los juzgados de Vitoria Gasteiz a la firma de un convenio de colaboración para que en el momento de la recogida de la demanda por impago por esta causa se informe a la persona demandada de forma confidencial de la posibilidad de exponer su problema a los servicios sociales municipales. De igual forma, y dado que las empresas suministradoras de energía son conocedoras de aquellos clientes que de manera reiterada incumplen los pagos de sus facturas de suministro, instamos a este ayuntamiento y a dichas empresas a la firma de un convenio de colaboración que establezca que se informe por parte de las empresas y de forma confidencial de la posibilidad de exponer sus problemas a los servicios sociales municipales. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Hay una enmienda presentada por los grupos nacionalista y socialista. Por lo tanto, primero, turno para los grupos enmendantes. Señor López de Sí, buenos días a todos. Bien, eh, decirles que efectivamente... Con respecto a lo que ustedes plantean en el segundo punto de esta eh, moción, estamos de acuerdo. Eh, le voy a adelantar ya que llevamos un tiempo negociando con empresas suministradoras para ampliar eh, el acuerdo que tenemos con Iberdrola. Eh, a este respecto y e integraremos en la negociación y el punto que usted pone del punto dos de que se informe a los usuarios cuando las empresas se dirijan a ellos porque llevan algunos impagos, etcétera, etcétera. Y asimismo, corregiremos o negociaremos con Iberdola para el convenio que ya tenemos firmado con ellos para poder introducir esta cuestión. Con respecto al primer punto del orden del día, hemos presentado una enmienda eh, porque entendemos que no es necesario, como ustedes plantean, hacer un convenio con los juzgados, dado que existe un convenio eh, referido a a los desahucios y a la relación con las personas desahuciadas por parte de los juzgados y los ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Vitoria, los ayuntamientos, perdón, lo que pasa es que es un convenio que no está suscrito por parte nuestra, por eso no podemos eh, aceptarlo sin más, sino que es un convenio en el que a nosotros nos representa EUDEL. EUDEL, junto con el Gobierno vasco y con eh, los decanos, o no, perdón, con el Consejo General de Poder Judicial, los tres eh, instituciones que han firmado este convenio. Por lo tanto, nosotros hemos presentado esta enmienda de sustitución a su primer punto diciendo que nosotros no nos parece que en este momento debamos de firmar otro convenio, convenio existiendo, ya uno, existiendo ya uno que nos ampara, en el que no estamos eh, de forma directa, pero sí estamos representados por la asociación de municipios. y que lo que vamos a hacer es trasladar a esta asociación de municipios pues que en ese convenio ya existente se integre lo que ustedes están planteando. Eh, cuestión que va, va a ser en breve, porque nosotros ya hemos charlado a Udel eh, esta necesidad, dado cuenta que está pendiente de que se celebre una reunión de la Comisión de Seguimiento de ese convenio, que también la hemos solicitado nosotros, porque hemos notado que en los últimos tiempos no está este convenio cumpliéndose con la fluidez con la que se cumplía al principio de, de la firma del mismo, con lo cual, en cuanto se convoque, eh, Eudel nos ha dicho que ya ha convocado, ha trasladado a las partes la necesidad de reunirse en esta comisión de seguimiento con lo cual entendemos que en breve se reunirán y ahí es donde se planteará que en ese convenio se haga una adenda o un añadido donde se ponga lo que ustedes están planteando, con lo cual con nuestra enmienda de sustitución más su segundo punto creo que quedan perfectamente satisfechos lo que ustedes estaban que ustedes están planteando para dar solución o cobertura al problema que han detectado de impago de cuotas de otras cuotas otras que no tienen que ver con las cuotas de hipotecas que son las que se habían recogido y se habían tenido en cuenta a la hora de firmar estos convenios. Gracias. Gracias hasta señora Pepe de Munain, turno del grupo nacionalista como emendante, señora Melgosa y la, la verdad que es un poco para, para reafirmar un poco las ideas que ha comentado el señor López de Munaín, pues, yo usted, ustedes saben que desde el principio ya, desde el principio de la legislatura empezamos a trabajar con el con el protocolo de de, de bueno, anti -desahucios, ¿no? por así decirlo. Y también se estuvimos reuniéndonos con ellos, con los grupos de, bueno, con la plataforma y con ustedes también, mes a mes, y luego, bueno, pues cambiando diferentes criterios. No solamente, como usted comentaba, señor Cerezuela, se puso en, encima de la mesa que existía este convenio con EUDEL desde el año 2013, y es en cuando se recibe, bueno, tomamos parte de, o hablamos con el, con el juez decano cuando nos dice, bueno, que nos están derivando de determinados casos hacia los ayuntamientos, es cuando se detecta por parte del Departamento de Políticas Sociales, bueno, que estaba esa deficiencia ahí, es cuando desde departamento, como le ha dicho el señor Bede se ponen en contacto con EUDEL, que en principio usted sabe perfectamente que los ayuntamientos tomamos parte de UDEL y que son los que nos coordinamos con el con el Poder Judicial y para poner encima de la mesa bueno, pues que hay que hacer unas deficiencias de ese protocolo y que a que ponerlo en puesta en marcha. Es verdad que en este momento esto ya se ha hecho, se, va, se van a reunir el, el comité de coordinación de este protocolo para ver qué cuáles son y qué hay que mejorar. Y sobre todo, bueno, pues estamos en este momento de cambios de Gobierno Vasco y entonces bueno, esperemos que se reúnan dentro de poco para poder, para poder tramitar todas estas eh, sugerencias, como usted comentaba, estas deficiencias del protocolo. Pero yo creo que hacer otro protocolo más no tiene ningún sentido cuando ya hay uno hecho. Lo que hay que hacer es que el que esté hecho, que funcione y que se active. Eso por un lado. Por otro lado, usted comentaba la siguiente parte que hablaba usted del tema, de la, del tema de los impagos de algunos suministros. Usted sabe que el Ayuntamiento de Vitoria, también lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en este Pleno, nosotros tenemos una sociedad que puede ser que es la sociedad pública ambisa con el tema del agua. Usted sabe perfectamente que existe también un protocolo cuando existe cualquier detección de esos casos que pasan directamente al Departamento de Políticas Sociales. Yo creo que la antena es la que es y son las trabajadoras sociales muchas veces las que se pueden determinar estos casos que, bueno, que pueden llevar a otras consecuencias. Eso por un lado. Luego también están los convenios, como decía el señor propio tanto con Iberdola, con, e con EPDS, así como a las diferentes también, que hablaremos yo creo que a largo y tendido en este, durante esta mañana eh, con el tema de convenio con Cruz Roja, en el cual no solamente es un, un tema de detectar, sino también prevenir otras futuras acciones que se puedan realizar estas personas que han dejado de pagar estos impagos por cuáles pueden ser la razón por un tema de impago por un tema de educación un tema de, es un tema de prevención y yo creo que al final lo que a usted le importa y lo que aparece dentro de esta moción es eso no es eh, la necesidad de prevenir ...antes de llegar a estas horribles situaciones... ...que es que alguien le echen de su casa. Entonces, bueno, yo creo que los, los miembros están puestos... ...vamos a hacer que estos miembros sean una... ...yo creo que sea una buena cesta, para así decirlo, ¿no?... De, ...de incorporación de todos los derechos... ...para que nadie, bueno, se vaya a la calle... ...por unas causas que podamos tener desde el punto de vista... ...de la Administración, de información... ...y poder trabajar esa prevención... ...y lo que le decía el señor Bede ...yo creo que lo que hay que hacer es... ...esos miembros ya están, utilicémoslo... ...si vemos que hay que evaluarlos y ponerlos en marcha... ...de mejor forma hagámoslo pero hacer protocolos por hacer protocolos y demás pues no lo no lo vemos gracias es que ricas como, el Sí, bueno, voy a ser breve porque no es la primera vez que, que se hablan de los de socios en, en este Pleno y nosotros mantenemos la, la misma disposición de, y opinión de que la vivienda es, es un derecho. Entonces, eh, todas esas eh, medidas que, que vayan en, en pro, especialmente, eh, bueno, pues estas que se plantean, tanto en la moción original como en la eh, enmienda institución que van muy parecidos con, con algún, eh, algún matiz pues es en el hecho de la prevención para que eh, como decía la señora Malgosa todos los el protocolos eh, funcionen porque eh, los protocolos hay muchos protocolos que, que están sobre la mesa, no, no, no especialmente este de desahucios, de pero lo que es importante es que no queden en papel mojado y que, que funcionen y, y en esas medidas de, de prevención que, que funcionen lo más rápido posible porque ya en septiembre tuvimos un, un, una imagen que esperemos que no se vuelva a repetir en nuestra ciudad y por lo tanto pues, nosotros estamos a, a favor de todas las medidas que, que eviten ese tipo de, de imágenes y de personas que, que por desgracia se, se queden sin su vivienda habitual que como ya se ha argumentado aquí en la moción original el desahucio es la última escena de un drama anunciado que creo que es el principal eh, titular y argumento pues, para aprobar este tipo de mociones Míasquer es es que Suri Fernández Jauna, turno del grupo H. Bildu, señor González Míasquer es Alcate Jauná eh, pues también muy brevemente, porque yo creo que está, está dicho todo. Nuestro grupo comparte plenamente lo que el Grupo Podemos ha, a, a, nos ha trasladado en esta en esta moción. Eh, no es la primera vez que se habla de, del tema de, de los desahucios eh, en este pleno. De hecho, pues en, eh, fue importante la, la moción que se trajo eh, por parte de, del Grupo Calera-Chac-Stop, en septiembre del año pasado, donde se trató ampliamente esta cuestión y, y, y se trabajó también eh, el tema de eh, tratar de prevenir. Es una de, de, de las cuestiones a las que se dio más importancia, tratar de prevenir y, y, y no llegar a, a, las, a la última fase de la secuencia de sucesos que comentaba el señor Cerezuela, que es el KLRHA, el, 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 el llegar al lanzamiento o al desahucio. Y precisamente esta moción va en ese sentido, en el sentido de trabajar la prevención y trabajar en un momento anterior al que se planteaba en aquel momento, que era cuando ya llega eh, la demanda de desahucio, la demanda de lanzamiento, eh, trabajar en un momento anterior que es cuando ya se empiezan a producir los impagos pues de comunidad, de, de suministros, eh, etc. Eh, entonces, totalmente de acuerdo, pero sin embargo, efectivamente existe un protocolo. Es, es un protocolo que está en, vi, en vigor, eh, a efectivamente, a través del de, de convenio de, eh, que firmaron el Gobierno Vasco, EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial. En ese, eh, si bien es cierto que en ese, en ese convenio se trabaja sobre todo en, en relación con los lanzamientos consecuencia de, de ejecución hipotecaria o... Eh, desahucios en relación con los impagos de renta, pues también es posible efectivamente introducir un nuevo supuesto que es cuando se produzcan otro tipo de, de demandas en relación con otro tipo de, in, de impagos, cuáles son los de los de comunidad, eh, este. Eh, suministros, eh, etcétera. Y además en aquel protocolo, pues está previsto que, que el Consejo General del Poder, del Poder Judicial el, elaborará por, eh, formularios, eh, folletos, etcétera, y los distribuirá ante los jueces para que hagan lo que está proponiendo en esta moción, que es eh, eh, dar a conocer cuáles son las posibilidades que tienen eh, las personas que se encuentran eh, en esta situación. Y se establece una comisión de seguimiento que se reunirá cada dos meses, efectivamente. Entonces, bueno, eh, vamos a votar a favor de la de, de la Susan de la Transorre enmienda a favor de la enmienda vamos a votar a favor del segundo punto de la moción y me ha parecido interesante eh, porque efectivamente llevamos reuniéndonos eh, en el grupo de trabajo de seguimiento de la moción que se presentó en septiembre del año pasado. Llevamos reuniéndonos cada eh, periódicamente, cada mes, cada X meses, y precisamente uno de los temas que ha salido es con respecto a este protocolo eh, las dudas eh, más que razonables y al final confirmadas de que no se está aplicando como se debería. Entonces eh, eh, muy importante que si se van a, por supuesto, va a salir la moción. Se va a llevar eh, una propuesta de que se modifique ese protocolo y además se va a llevar por parte de, de, de este ayuntamiento eh, pues una propuesta de que se revise efectivamente el cumplimiento efectivo de este protocolo. Eh, es muy importante, como muy bien decía eh, señor Fernández, es muy importante que no solo se firmen convenios, no solo se establezcan protocolos, sino que además se cumplan. Gracias. Gracias a usted, señor González, turno del Grupo Popular, señora Domaica. Sí. Muchas gracias. Eh, bueno, por parte de nuestro grupo también anunciar eh, que vamos a apoyar la moción. Eh, nosotros nos parece que es una moción muy, muy oportuna, muy adecuada la que presenta el grupo Podemos. Todo lo que sea mejorar en la intervención, eh, sobre todo de la prevención, más que la intervención, la prevención de aquellos casos que puedan dar lugar a, al desahucio, que es, es por sí mismo una tragedia, nos parece oportuno todo lo que sea aportar en positivo para intentar evitar este drama humano, pues siempre contará con el apoyo de nuestro grupo político. Y sobre todo nos gusta esta moción porque incide en la prevención, tanto en el primero como en el segundo punto. Sí que coincidimos con el resto de grupos, que igual es más adecuado, puesto que ya existe ese, ese protocolo al que nos adherimos en la anterior legislatura, incorporar esta cuestión que es nueva, que es, es novedosa, para que se pueda trabajar en esa comisión de seguimiento, que sea una iniciativa de este ayuntamiento que imagino que contará con el visto bueno del resto de ayuntamientos, porque lo que facilita es entre todos la coordinación para esa prevención tan importante, para evitar que tengamos que intervenir, porque hemos podido actuar antes. En relación con el segundo punto, pues también nos parece oportuno eh, mejorar lo que ya existe en este momento en el ayuntamiento, que es un convenio con Iberdrola. Eh, que en este momento era unidireccional porque se planteaba el, la aplicación del convenio en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Cuando el ayuntamiento detectaba, pero nos faltaba la contraparte, es decir, si la empresa podía detectar, como es el caso que plantea Podemos, no estaba incorporado como un supuesto del convenio. Nos parece oportuno que sea bidireccional, tanto si la empresa suministradora como el ayuntamiento detectan estos casos, que se pueda coordinar la intervención para evitar los cortes en el suministro de energía. Por lo tanto, mostrar nuestro apoyo tanto a la enmienda del Grupo Socialista y PNV, que entendemos que mejora la moción inicial, y apoyar el segundo punto. Gracias, señora Domaica. Turno de réplica por el Grupo Proponente, señor Cerezuela. Sí, gracias, señor alcalde. Pero primero, agradecer el tono. Ha sido a gusto. Lo segundo, en cuanto a la enmienda de sustitución del primer punto presentada por PNV y por Partido Socialista, eh, la voy a apoyar. Esto no es cuestión, mejor dicho, es cuestión de, de gran interés. Creo que la suma de las aportaciones de los diferentes grupos. Es positivo. Creo que se abre un camino en el que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Es cierto que se trabaja muchísimo sobre el post, pero es todavía muy nuevo trabajar sobre el pre. Me parece absolutamente fundamental. Invitar al resto de los grupos a, a buscar aquellas iniciativas, aquellos indicadores que nos puedan, tempranos, que nos puedan ayudar a que estos dramas no sucedan. Y, por último, eh, se habla mucho del coste social de estas cosas, se habla incluso del coste económico. Hace una pequeña reflexión sobre el coste anímico de las personas que sufren este drama. Eh, he dicho al principio de la moción eh, que en muchos casos queda sumergido, creo que estamos viendo el desahucio en sí es la punta del iceberg. Todas y todos sabemos aquí que hay muchos desahucios que pasan absolutamente desapercibidos. Porque la gente, las personas por vergüenza o por. por cualquier motivo, vete a saber cuál es el motivo, pero no lo denuncian, no lo ponen encima de la mesa y pierden en alguna forma ese acceso a un derecho básico. Me parece absolutamente fundamental. Por último, para cerrar, de nuevo invitarles eh, a buscar, a pensar, y si les ocurre, por favor, algún tipo de indicador. Que nos pueda llevar a la conclusión de que esa persona o esa familia está en riesgo de desahucio, eh, ponerlo encima de la mesa, ponerlo en los equipos de trabajo, ponerlo en la comisión de políticas sociales, en de vivienda, donde ustedes quieran, porque me parece absolutamente fundamental. Si logramos evitar eh, este tipo de cosas, si logramos tener incidencia, eh, yo estoy convencido que en el futuro Vitoria gasteiz sí va a ser realmente una ciudad libre de desahucios. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Por parte do Grupo Socialista, desea intervenir? Sí, señor López Sí, sí, solo por dar lectura a la respuesta para que tengan constancia, simplemente a la respuesta que de la propuesta que les hicimos a Udel nos contestan el 10 de noviembre y nos dicen en relación a la indicación que Y sobre la no recepción de este ayuntamiento desde los juzgados de la información prevista en el convenio suscrito en 2013 sobre actuaciones en casos de desahucio y proponiéndolos convocatoria de la Comisión de Seguimiento del, con, de, del Convenio, hemos dado traslado de la misma a la, secret, a la Secretaría del Gobierno del de, de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estando a la espera de su respuesta a un saludo. Con lo cual, reitero que esperamos que en breve contesten diciendo que se va a reunir la comisión, que es donde plantearemos lo que aquí vamos a aprobar por las intervenciones de los, de los diferentes portavoces. Gracias. Gracias a usted, señor Munain. ¿Por parte del Grupo Nacionalista se desea intervenir? No desea intervenir. Por parte de Ira no desea intervenir. Por parte del Grupo de H Bildu, tampoco va a intervenir. Y desde el Grupo Popular tampoco, por lo tanto, procede en primer lugar la votación de la enmienda presentada por los grupos nacionalista y socialista, enmienda de sustitución al primer punto de la moción del Grupo Municipal Podemos sobre prevenir el riesgo de vulneración del derecho a la vivienda. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y eh, ahora ya votamos en su totalidad la moción presentada por el Grupo Podemos, en el que se ha sustituido el primer punto con la enmienda que acabamos de aprobar. ¿Votos a favor? También se aprueba por unanimidad. Visto que no tenemos eh, tiempo para tratar el siguiente punto del orden del día, eh, lo que hacemos, si les parece, es un, un receso en estos momentos para poder acudir a la concentración que va a tener lugar a las 12 del mediodía en el Palacio Foral, eh, en el Día Internacional contra la Violencia. hacia las mujeres y retomaremos el pleno sobre las doce y cuarto. ¿eh? La concentración es de cinco minutos. Yo les pido a todos los corporativos que sean ágiles para volver cuanto antes y retomar el pleno.